casi no llego, madre mía. Qué pelos, ¿eh? Llevo sin cortarme el pelo 6 meses. Dentro de poco vais a ver. No me he cortado nada, ¿eh? Bueno, un poquito por aquí detrás. Pero dentro de poco vais a ver una mata de pelo aquí que lo vais a flipar. El grano está mejor, Pepe está mejor. Se llama Pepe. Está aquí. Hoy vamos a estar solos, no va a estar Dani. Pero bueno, voy a estar con Pepe. Pero va bien, ya no duele. Ya se está secando y no duele. Guau, tío, qué cosas, ¿eh? Que, bueno, pues la cosa está ahí. Hay tensión, porque parece ser que bueno, Putin tampoco ha retirado todas las tropas, ¿eh? Bueno, ha retirado algunas que dijo que ya habían terminado las maniobras, ¿eh? Los juegos de guerra que estaban haciendo ahí. Tenía unos misiles que iban a caducar y tal, y unas balas, y tenían que dispararlas. Entonces, pues bueno, dijo, bueno, ya que hemos terminado, pues nos vamos, ¿no? Más que claro, Elon Biden, nuestro abuelete favorito, sabéis, ¿no? El de Estados Unidos, dijo que. Él dijo que iba a ser la invasión ayer, ¿no? Y había preparado ya un despliegue con sus colegas ahí, con sus pastas de té, su café y tal. Entonces, claro, está jodido. Que Putin le dijera que no iba a invadir y que retiraba, pues eso le jodió a Iron Biden. Entonces, Iron Biden dice que. Me ha jodido, para te voy a joder yo. Ha dicho que lo de Putin, que es mentira. Que tienen pruebas que dicen que no, que ha retirado algo de tropas, pero que nada más lejos de la realidad de retirar las tropas ahí de una forma tal. Que va, tío, que todo lo contrario. De hecho, dice que han enviado más tropas todavía. Entonces, hay un rifirrafe ahí. Y lo que están esperando es, yo imagino, alguna excusa, un catalizador, algo, para que Putin diga, ya, pues mira lo que ha hecho Iron Biden. Pues mira lo que ha dicho de mi amigo, de mi primo el Putin. No sé qué. Y ya liarla. Porque eso es realmente lo que quiere esta gente. De una forma u otra, liarla. Aquí al final hay intereses, está, no sé qué. Y como. La OTAN está presionando por Ucrania, tal. Francia, Alemania están ahí. Está la cosa jodida. El tema de la inflación y eso, pues como siempre. Y los mercados, oye, escucha, con un volumen que no está mal, ¿eh? Van a arrancar en negativo. No sé lo que va a pasar hoy. Pero el volumen no está mal. Tengo que decir que, ojo, que yo creo que va a ser uno de los mejores volúmenes de esta semana, ¿eh? Así que, traders, vamos allá. Bienvenidos. Hola, hola, traders. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, hombre? Soy Pablo Martínez, uno de los miembros del equipo de Trading Zero. Bienvenidos, traders, a nuestra sesión de day trading de hoy, que es jueves 17 de febrero de 2022. Son las 15 y 14 de la tarde, hora local de España, las 9 y 14 de la mañana, hora local de Nueva York. Uy, me voy a quitar los cascos porque estoy solo. Como siempre, damos la bienvenida a algunos de los traders que ya estáis conectados aquí en el chat en tiempo real en YouTube. A las personas nuevas, no sé si habrá alguien nuevo. Si hay alguien nuevo, os invito a que saludéis y que digáis: hola, soy nuevo desde España, Colombia, México, Estados Unidos, de donde sea, ¿vale? Os invito a saludar, como voy a hacer yo ahora con todos vosotros, porque hay que ser educados y amables. Y así, de paso, nos vamos conociendo un poquito más. Hola, hola, Pablo Barros, Jacqueline Montero, John Edison, Jesús Pérez, Aurora Sánchez, ¿cómo estás desde Colombia? Go George B. X, Saúl Soria, Cisco Camarilla, Rainier de Cristian 360, Wolf, Free English Class, Jennifer Malave, Hildegard, Alejandro Bartiba, David Andriolo, Rainier Rodríguez, Pierre, Fer Lunar, Trading, el gran Pedro 00, como no podía ser de otra forma, Rafa Prats, hola, hola, Rafa Prats, Ricardo Lozada, Ernesto, Desmo Jorge, John Albert, Palacios, Sánchez, joder, yo creo que es la única persona, una de las pocas, que tiene todos los apellidos, sí señor. Vanessa, hola Vanessa, ¿cómo estás? Daniel Rangel, Julián David Castro Rodríguez. Mira, este es primo de John Albert, también ha puesto todos los apellidos. Bienvenido, Julián David, Raidel Alonso, Personal Trading. Hola, hola, ¿cómo estás? Damián Falac, Patricia González, Traders, bienvenidos. Qué lujo, qué placer poder hacer esto un día más con todos vosotros. De verdad os lo digo. Ojalá, lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Ojalá algún día tengáis la oportunidad de lanzar un proyecto y generar una comunidad como vosotros, una comunidad tan sana y tan chula como vosotros. De verdad que os lo agradezco un montón en nombre de Dani, de José Antoine y del mío propio, evidentemente. Gracias por estar ahí un día más apoyando. ¿Cómo va mi cuenta fondeada? Buah, tío, he palmado una pasta esta semana. 80.051,40. He palmado 500 pavos esta semana. Bueno, esta semana no, desde el viernes, ¿vale? Me tengo que esforzar. Porque quiero recuperar. Quiero recuperar esos 500 pavos, ¿no? ¿O qué? Vamos a meterle caña hoy, vamos a ir con más riesgo, con más share, vamos a sobreoperar, tal, no sé qué. Vamos a dar ese gustillo, ese placerillo que tienen esas personas que dicen, hombre, ya ha vuelto esto a la normalidad, ¿eh?
Tres meses de suerte los tiene cualquiera, ¿eh? Tres meses en positivo y todavía dice el retrasado. Bueno, los retrasados, porque hay algunos. Son comentarios que he eliminado porque es que no aportan absolutamente nada. Decía uno ayer, decía, bueno, ya vuelve, esto ya ha vuelto, decía el hater pro, decía. Bueno, ya esto ya ha vuelto a normalidad. Pablo está perdiendo todos los días, ¿no ves? Por eso lo borré, porque es retrasado y no se merece estar aquí. Lo borré, no, le oculté directamente en el canal. Porque es que hay que ser tonto. Hay que ser tonto y retrasado mental para decir eso. Llevo tres meses en positivo, haciendo el mejor trading de mi vida. Llevo tres días negativos. Bueno, tres o cuatro. Pero ¿sabéis qué? Me da igual. O sea, quiero decir, cuando seáis profesionales, no vais a tener días negativos. No vais a tener semanas negativas. Quiero decir, ¿lo habéis pensado? Pues pensarlo, porque el asunto es serio. Ayer, como sabéis, terminé mi sesión con riesgo diario aquí con vosotros y luego continué operando con ese grupo. Sabéis que las personas que compraron en enero le tenían una promoción por nuestra parte, el equipo de Trading Cero, y le regalábamos mentorías con José, con Antoine y conmigo. Yo ayer tuve una sesión de trading en vivo con ellos durante una hora, en privado, ¿vale? Y os dije que iba a operar con ellos. No operé, faltó poco para meterle a Roblox, un bonito short, pero realmente no, al final no lo metí, ¿no? Se me escapó, ¿eh? Ayer yo tenía el dedo un poco flojo, esto también os lo digo, ¿eh? Pero bueno, y no operé, por ese motivo la cuenta está igual que ayer, ¿no? Bueno, menos las comisiones, 80.051,40. Esta semana ha sido muy roja para mí, ¿eh? Así que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Hombre, yo espero tener este mes de febrero en positivo y superar el mes de enero, las cosas como son, ¿eh? Porque, por dos motivos, primero, porque ese es mi objetivo, y en segundo lugar, para callarle la boca a todos estos retrasados mentales que dicen que tres meses de suerte los tiene cualquiera. Que, hombre, eso es tres meses ganando, terminando en positivo con el trading, eso ¿a quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado estar tres meses seguidos en positivo? Eso le pasa a todo el mundo, a todo el mundo. Y a quien no le pase es que esto perdido. Si esto es lo más fácil del mundo, esto sube o baja. Ya tú te metes ahí, cierras los ojos y haces long o short. Y cuando ves qué tal, pues entonces la cierras y ya tomas por culo. Y así tres meses todos los días y por supuesto que terminas en positivo. Traders, comenzamos nuestra sesión de premarket como hacemos todos los días, dando un repaso a los ETF de los principales índices de referencia, comenzando por el ETF del S&P 500, el SPY, que ahora en premarket presenta un gap bajista de 0,63% con 2,5 millones de acciones operadas en este instante. Hombre, la proyección es bajista, clara, ¿no? Pero, ojo, que está atacando la media de 200 ya, y igual de repente empieza la sesión a tope de power tirando para arriba. Esto puede ser. Orden de magnitud de volumen de 1x5 respecto a lo habitual. Está presentando un volumen ahora de 1x5 respecto a lo habitual que suele tener este ETF a esta hora. En segundo lugar, os presento al ETF del Nasdaq 100, el Triple Q, que ahora en premarket presenta un gap bajista del 0,81% con 2,1 millones de acciones operadas en este instante. Orden de magnitud de volumen para este ETF de 1x4. Y la proyección es igual. Hombre, la proyección claramente es bajista. No sé, no sabría deciros qué va a hacer esto. Si se va a ir para arriba o para abajo, no tengo ni idea. En tercer lugar, os presento al ETF del Dow Jones Industriales, el día que ahora en premarket presenta un gap bajista del 0,52% con un volumen de 60.000 acciones operadas. Orden de magnitud de volumen aproximadamente de 1x4 respecto a la habitual que suele tener este ETF a esta hora. Y la proyección es exactamente igual que el SPY y el Triple Q. Y en cuarto y último lugar, os presento al ETF del futuro del Bitcoin, el Bito, que ahora en premarket presenta un gap bajista del 4,3% con un volumen de 379.000 acciones operadas. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Orden de magnitud de volumen, bueno, por proyección e intensidad claramente bajista para este 10, eso está claro. Y un volumen de, o un orden de magnitud aproximadamente de 1x1,8. Más o menos respecto al habitual que suele presentar este ETF a esta hora. Bueno, pues con este escenario de indecisión, de miedo, de incertidumbre como consecuencia de esas tensiones que existen en Ucrania, por Rusia al resto del mundo, porque realmente Ucrania es el actor secundario, ¿no? Es Rusia al resto del mundo. O Rusia, la OTAN, o Estados Unidos, Rusia, o Estados Unidos, Rusia con la OTAN por en medio, o la OTAN contra Estados Unidos y contra Rusia, que también puede ser. Un escenario un poco complicado, que todavía no se ha aclarado y está haciendo que los mercados reaccionen así. Voy a buscar acciones activas, mientras que escuchamos, como hacemos todos los días, lo que ha ocurrido en la sesión europea
y lo que va a ocurrir en la apertura americana, de la mano, como siempre, de Audio Mercados. Así que, traders, atentos. ¿Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero? Con unos futuros que venían en positivo en el tramo final de la sesión asiática, en el arranque de la sesión europea, pero que se han ido girando poco a poco a negativo ante el deterioro claro en el sentimiento que hemos ido viendo a medida que nos han ido llegando noticias, en este caso, sobre Rusia, y que el sentimiento del mercado pues ha girado también hacia... Importante. Lucas, gracias por el comentario. Importante. No he respondido a los correos de las personas que habéis comprado. Lo siento, lo siento. No quiero que penséis que lo estoy dejando de lado, ni mucho menos. Hoy ha sido una mañana intensa. Las personas que habéis comprado este mes de febrero y ahora aprovechando la promoción que hay activa, en la que os regalamos un montón de cosas... una sala privada con Dani durante un día con 2 horas, una mentoría privada uno a uno por Skype con José, con Antoine o conmigo, ojo, todo esto es la promoción que tenéis en nuestra página web tradingcero.com y aquí abajo en la descripción del vídeo. Todas esas personas que habéis comprado, os voy a responder mañana sin falta, ¿vale? Os pido disculpas porque tengo correos de hace 4 días sin responder, no quiero que penséis, ah, Pablo es un estafador, tal, no sé qué. Eso es lo que le gustaría a mucha gente, pero la realidad es que no es así. Así que os pido disculpas en primer lugar a esas personas. Por supuesto que vais a tener vuestra respuesta mañana sin lugar a dudas. Seguimos. A risk off o aversión al riesgo ante esas noticias, como decimos, que apuntan a que Rusia habría abierto fuego de artillería contra la ciudad del este del país de Luhansk sin generar esos daños personales, pero elevando al máximo las tensiones en la frontera. Además, testigos citados por la agencia Reuters aseguran que se han escuchado bombardeos cerca del aeropuerto de Donetsk y en un pueblo cercano, mientras crecen además las dudas en Occidente de que realmente Rusia esté retirando tropas de la frontera. Ayer era Estados Unidos el que acusaba directamente a Moscú de mentir. Aseguraba además que no solo no ha reducido los efectivos militares, sino que los ha aumentado en otros 7.000 soldados, una acusación que hoy han prolongado, entre otros, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la ministra de Exteriores de Alemania. Ambas han asegurado que no tienen ninguna señal que indique por ahora que Rusia efectivamente está propiciando una desescalada de las fuerzas militares en la zona, y con la advertencia además dura desde Alemania de que si no lo hace de manera urgente, podría haber serias y duras consecuencias para Moscú y para su economía. Hoy precisamente la agencia Reuters avanza que las sanciones que está preparando Estados Unidos sobre los bancos rusos son la mayor amenaza económica hasta la fecha realizada sobre Moscú. Un portavoz del Kremlin ha negado todas las acusaciones y ha vuelto a reiterar que las tropas que van terminando sus ejercicios militares están regresando a sus bases, aunque hace unos instantes, primero ha sido en este caso el secretario general de la OTAN, ha mostrado dudas en este caso, diciendo que están preocupados por si Rusia además está utilizando estos pretextos para invadir Ucrania, y hace apenas unos instantes también el secretario de Defensa de la Casa Blanca ha dicho que siguen viendo muchos efectivos militares muy cerca de la frontera, como si estuviesen además intentando o provocar o buscar algo, buscar un pretexto, como decía precisamente el secretario general de la OTAN, para atacar o invadir en este sentido Ucrania. Como decimos, estas tensiones se recrudecen después de la relajación que habíamos visto en los últimos días, devolviendo volatilidad e incertidumbre a los mercados financieros, y hoy además con analistas de JP Morgan vaticinando que la fuerte volatilidad en los mercados va a continuar hasta que estas tensiones geopolíticas se resuelvan, algo que podría evidentemente llevar largo tiempo. Mientras tanto, los inversores continúan evaluando y reajustando sus expectativas sobre el ritmo de normalización de la política monetaria a ambos lados del Atlántico y en especial de la Reserva Federal, con las actas de la última reunión, la primera del año, en la que los oficiales del Consejo de Gobierno estuvieron de acuerdo en la necesidad de subir los tipos pronto para empezar a contener una inflación más elevada de lo esperado, pero sobre todo abriendo la puerta a utilizar un ritmo más rápido de subidas de tipos en el caso de que la inflación continúe elevada de forma más persistente de lo esperado, materializando los mayores miedos de los mercados de un ritmo demasiado agresivo que podría frenar la recuperación y el crecimiento de la economía. Los mercados, de hecho, descuentan ya 150 puntos básicos de subidas de tasas este año, al menos 6 de un cuarto de punto frente a los 75 de hace apenas unas semanas, lo que significa duplicar perspectivas e implica, como decimos, al menos 6 subidas de tasas de un cuarto de punto en este año 2022. Lo que sí que han conseguido las actas es, pues de momento, rebajar las probabilidades de una subida más agresiva en la reunión de marzo, la primera del ciclo. Siguen elevadas, pero se han relajado algo en los últimos días. Se mueven ligeramente por encima del 40% desde el 75% que llegamos a ver la pasada semana después de que la inflación se acelerase hasta el 7,5% en enero, máximos desde 1982. Los inversores aguardan ahora, esta tarde, a esas habituales solicitudes semanales de desempleo que vienen en este caso acompañadas de los inicios de vivienda y los permisos de construcción y en especial a mensajes de política monetaria que nos van a dejar Williams, Bullard y también Mester. Los futuros, como decíamos, en negativo se dejan un 0,25% los del S&P 500, un 0,16 los del Dow Jones Industriales y un 0,36 los del Nasdaq. Están cayendo algo menos que en los peores momentos de la sesión, más o menos la mitad que los peores momentos de la sesión, como decimos, pero como decimos, en negativo ante ese recrudecimiento de las tensiones que se está produciendo en Ucrania. En el mercado de divisas, el dólar
dólar está cayendo con fuerza frente al yen. En ese contexto de aversión al riesgo, risk off, se deja casi medio punto porcentual en 115,02 unidades. El dólar index se deja media décima en las 95,66 y el petróleo a esta hora vuelve otra vez a caer con fuerza. En los peores momentos de la jornada, durante la sesión asiática, ha llegado a caer más de un 3% del crudo ante esa subida ayer de los inventarios y también optimismo ante las opciones de ver pronto un acuerdo nuclear con Irán, pero ha rebotado ante esa escalada de tensiones geopolíticas, aunque hasta ahora ha estado a punto de girar a positivo y a esta hora vuelve a caer con fuerza, aunque menos de ese 3%, 1,6 se deja el crudo americano, 90,40 dólares, 1,7 está cayendo el Brent en los 91,87 dólares por barril. En el lado corporativo, pues resultados trimestrales son los que están de momento moviendo a los mercados. Pues estoy como el gigante de supermercados Walmart, importante también para el sentimiento, ha superado expectativas, ha anunciado una mejora del dividendo y además también una recompra de acciones de 10.000 millones de dólares hasta 2023, beneficio por acción de 1,53 dólares frente a los 1,50 esperados, ingresos de 152.800 millones frente a los 150.200 esperados, está subiendo algo más de un 3% en preapertura. US Foods ha decepcionado sin embargo con sus cuentas, está cayendo más de un 5% en premarket, beneficio por acción de 0,38 dólares frente a los 0,40 esperados, supera expectativas el operador de trenes Southern, beneficio por acción de 0,36 dólares frente a los 0,35 esperados y también ha superado expectativas Yeti. La compañía de accesorios y de ropa ha superado expectativas, como decimos, beneficio por acción de 0,87 dólares frente a los 0,85 esperados. Sin embargo, los ingresos se han quedado solo, entre comillas, en línea con lo esperado y está cayendo más de un 3% en preapertura. Fuertes caídas las que se está llevando Palantir. Technologies, la tecnológica, ha decepcionado con sus beneficios, más 0,02 dólares frente a los más 0,04 esperados. Está cayendo más de un 9% en preapertura. Y estamos viendo caídas también para Tesla. Los reguladores de seguridad de Estados Unidos han abierto una investigación preliminar sobre 416.000 automóviles de Tesla por un fallo de activación automática de los frenos. Y también está cayendo en preapertura Nvidia, el gigante de chips, después de presentar ayer cuentas que no están gustando a los mercados porque sus acciones están cayendo hasta ahora en preapertura más de 2 puntos porcentuales. Feliz sesión. Muchísimas gracias, Audio Mercados. Lo que acabáis de escuchar es el resumen gratuito que ofrece audiomercado.com de lo que ha ocurrido en la sesión europea y de lo que va a ocurrir en la apertura americana. Audio Mercados, ya sabéis que es un servicio de noticias narradas en castellano en tiempo real de todo lo que acontece y va a acontecer a los mercados financieros. Lo podéis probar durante 7 días completamente gratis y para ello tenéis el enlace justo aquí debajo en la descripción del vídeo. Aquí en YouTube. También tenéis un pequeño cupón de descuento por si decidís contratarlo, pues que tengáis ese descuento, ¿vale? Gracias, Audio Mercados, a todo el equipo de Alex, de Alejandro, que es su CEO fundador, por permitirnos compartir este contenido a cambio de esta pequeña promo. Bueno, traders, bienvenidos. Bienvenidos a todas las personas nuevas que estáis conectados aquí por primera vez. Yo me llamo Pablo Martínez, estáis viendo el canal de YouTube de Trading Cero. Tenemos una web fantástica en la que podéis descargar nuestro curso de trading gratis. También lo tenéis aquí abajo en la descripción del vídeo. Siempre en las descripciones de los vídeos de YouTube están todos los enlaces. Y por supuesto, todo está en nuestra página web de tradingcero.com. Os invito a que la veáis. Muchas gracias a todas las personas que estáis aquí de nuevo un día más. Bienvenidos a los nuevos. Os invito a que saludéis diciendo hola, ¿qué tal? Soy nuevo de... y soy de Colombia, de España, de Madrid, de Venezuela, de Argentina, de México, yo que sé, donde sea. Pues lo decís, ¿vale? Hoy nos vamos a enfrentar a un mercado con miedo, con temor, con incertidumbre, como decía antes, con un volumen, con gaps negativos en general, con un SP500 un poquito más activo que Nasdaq y con unas criptomonedas que están en caída, ¿vale? Ojo, cuidado con Mara, RIOT, las acciones de blockchain. Buscando acciones activas he encontrado un montón. Hoy hay un montón de acciones activas interesantes. Aquí está Dani de Trading Cero. Espero que... ¡Hey, Mario Godoy de Guatemala! Muy bien, desde Miami, Carlos. ¡Hey, hey! DJ Mu, desde España, Valencia. Hostia, casi casi somos vecinos. Yo soy de Murcia, tío, sí señor. Borja Trader, compartiendo sus acciones activas. Pero ahora, traders, me voy a callar un mes porque quedan 10 segundos para que suenen las campanas de Wall Street. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí, traders, son las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York. Ok, traders, son las 9 y media de la mañana, ahora local de Nueva York. Como diría nuestro querido amigo, nuestro querido y amado amigo y compañero Daniel Argentino. Ok, traders, son las 9 y media, ahora local de Nueva York. El mercado está abierto. Recuerden operar con paciencia, con concentración y con disciplina. El día es largo, la sesión es larga y nuestras cuentas de trading, por desgracia, son limitadas. Y como digo yo, por favor, recordad, operad con la máxima responsabilidad. El trading no es dar un pelotazo y ya está. El trading es un trabajo muy bonito al que hay que dedicarle tiempo y concentración. Y también, como suelo deciros, operar con la máxima responsabilidad, respetando vuestros stop loss, si es que los tenéis, y respetando vuestros riesgos diarios, como yo tuve ayer, si es que llegáis a ellos. Traders, bienvenidos a nuestra sesión de trading de hoy, que es jueves
17 de febrero de 2022. Son las 15:31 de la tarde, hora local de España. Y en Murcia también, evidentemente. 9:31 de la mañana, hora local de Nueva York. Comenzamos nuestra sesión de trading de hoy dando un repaso a los ETF de los principales índices de referencia ahora en la apertura. Comenzando por el ETF del S&P 500, el SPY, que ahora en apertura presenta un gap bajista del 0,71% con un volumen de 3,4 millones de acciones operadas y proyección claramente bajista ahora sí en apertura para el ETF del S&P 500, el SPY. Orden de magnitud de volumen de 1x5 respecto al habitual. En segundo lugar os presento al ETF del Nasdaq 100, el Triple Q, que ahora en apertura presenta un gap bajista del 0,86% con 2,9 millones de acciones operadas en este instante. Orden de magnitud para este ETF de 1x4,2 aproximadamente respecto al habitual, con proyección e intensidad bajista ahora para el ETF del Nasdaq 100. En tercer lugar os presento al ETF del Dow Jones Industriales, el día que ahora en apertura presenta un gap bajista del 0,69% con un volumen de 159.000 acciones operadas. Orden de magnitud para este ETF de 1x4 respecto al habitual que suele presentar a esta hora. Y en cuarto y último lugar os presento al ETF del futuro del Bitcoin, el Bito, que ahora en apertura presenta un gap bajista del 4,6% con un volumen de 530.000 acciones operadas en este instante. Orden de magnitud de volumen para este ETF aproximadamente de 1x1,8 respecto al habitual. Excelente volumen hoy en Wall Street. Y ojo que la cosa parece que se quiere venir para abajo. Así que vamos a comenzar nuestra sesión de day trading como hacemos todos los días aquí en Trading Zero en vivo en directo de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Voy a bajar mi mesa eléctrica de Super Guru y me voy a sentar. Ay, bueno. Bueno, pues aquí estamos, ¿eh? Venga, vamos a trabajar. Venga, vamos a quemar la cuenta hoy. Traders, bienvenidos. A ver, para las personas nuevas, ¡ey, Deinol Oficial! ¿Cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo, macho? Hacía tiempo que no te veía por aquí. Para las personas nuevas, acabo de poner un enlace en el chat en el que tenéis nuestro curso de trading gratis. Veréis, nosotros somos 4 miembros en el equipo de Trading Cero. Dani, el argentino, que hoy no va a estar, ahora os contaré por qué, José, Antoine y yo, ¿vale? Nosotros no vendemos nada, ¿bien? Nuestro curso de trading, nuestro contenido es gratuito. Yo sé que cuesta creerse esto, pero es que es la puta realidad. Llevamos haciendo esto casi 3 años, casi 3 años aquí en vivo, en directo, en YouTube. Podéis ver todos los directos. Hay más de 1.700 vídeos en este canal, ¿vale? Y os invito a que, si queréis aprender trading, hagáis nuestro curso de trading gratis, que además lo actualicé el otro día y he añadido vídeos nuevos, ¿vale? Es gratis, repito. Y mientras hacéis nuestro curso, ved estos directos. Si no estáis suscritos, suscribiros ahora a este canal y así no os perderéis ninguno de los directos que hacemos de lunes a viernes, todos los días, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York, ¿vale? Y vais a aprender trading seguro. Luego ya, si queréis hacerlo, es decisión vuestra, ¿vale? Nosotros usamos TEF, una plataforma profesional para hacer trading de acciones americanas, ¿bien? Toda la información está en nuestra página web, por si os interesa comprar un paquete formativo de Trainet con la cuenta fondeada incluida. Pero insisto, eso ya es decisión vuestra, ¿vale? Traders, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra sesión de trading de hoy, jueves 17 de febrero. Os cuento este rollo al principio porque no está Dani y porque ya sabéis que los primeros minutos de la sesión son los minutos... A mí no me gusta operar estos primeros minutos porque son los minutos de máximo volumen y de máxima volatilidad, ¿vale? Minutos de máximo volumen y de máxima volatilidad son los minutos en los que más dinero se puede ganar y los minutos en los que más dinero se puede perder. Y esta es la realidad del trading. Y esto lo digo por experiencia, porque yo he operado muchas veces la apertura y he palmado mucha pasta. Así que si no tenéis una estrategia clara para operar la apertura y si no conocéis los riesgos de operar la apertura, los riesgos son básicamente que te metas en una vela de una gran volatilidad y te destruya la cuenta, ¿vale? Os pido por favor que seáis prudentes y que no operéis la apertura, porque esto es muy difícil. No hace falta hacer operaciones los primeros 3 minutos de la sesión, ¿vale? Wall Street abre a las 9 y media de la mañana, hora local de Nueva York, y cierra a las 4 de la tarde, hora local de Nueva York. Fíjate tú si tienes horas para operar, ¿vale? Pues no, hay que hacer trading ahora, en los primeros 5 minutos, ¿verdad? No, hombre, no. Hay que dejar que el mercado elimine esa gran volatilidad de los primeros minutos. Nosotros somos day traders, hacemos scalping, que es abrir y cerrar operaciones muy rápidas en pocos segundos o minutos. Somos amantes del volumen y de la volatilidad, pero hay una frase que dice que en el término medio está la virtud,
¿vale? Es decir, no nos gustan los extremos, no nos gustan los momentos de máximo volumen y de máxima volatilidad. Nos gustan los momentos en los que el volumen y la volatilidad es adecuada. Hacemos trading aquí en Wall Street, acciones americanas, porque es el mercado con más volumen y volatilidad del mundo. Pero insisto, en la apertura se producen esos picos de volumen y volatilidad que tenemos que saber identificar y que debemos, en mi juicio y en mi opinión, evitar operar, porque pueden ser momentos muy, muy, muy complicados. INDX.50 short lo hizo antes. INDX es una acción que está bonita. En diario está rebotando justo en las dos medias. Ese .50 short INDX, stop 70. No tiene mala pinta. Vamos a esperar presión compradora en INDX. .50 short INDX. Ahí está el .50. No hay nada, como veis. Hay varios ICN cargados, pero muy poco cargados. Por lo tanto, no hay presión. Ha hecho el break, lo acabáis de ver, de forma natural. Para las personas nuevas que no entendáis esta forma de hablar, estos términos. ¡Wow! ¡Qué bonito break! Hostia, hay un iceberg en 33, tío. ¡Qué guapo! Hostia, pues lo ha hecho bien, ¿eh? Yo me llamo Pablo, me vuelvo a presentar. Y que sepáis que todo esto que hablamos aquí todos los días decimos exactamente lo mismo, ¿vale? Es decir, que si os quedáis aquí, a base de la repetición, vais a aprender. Y si hacéis nuestro curso de trading gratis, claro. Es normal que esto suene raro ahora, porque es la primera vez que lo escucháis. Pero insisto, si estáis con nosotros todos los días, wow, qué pedazo de break ha hecho a 50, joder, qué pena que no apareciera presión. Técnicamente estaba muy bonita la figura, ¿eh? Luego os comentaré algo respecto a mi estrategia. Es una estrategia normal, ¿eh? No es ninguna estrategia mágica. Ya sabéis que aquí en el trading esto de las estrategias mágicas no existen. Esto espero que lo sepáis ya, ¿no? Sois vosotros como traders los que tenéis que hacer que una estrategia sea rentable para vosotros. Repito, yo creo que esto lo sabéis todos, ¿no? Bueno, pero por si acaso yo os lo recuerdo porque también es mi trabajo, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí va. Vamos, traders, voy a dar un repaso. Me he encontrado muchas acciones activas hoy. Voy a dar un repaso a algunas porque no me han cabido todas en mi pantalla de mercado. Para las personas nuevas, mirad, Logi. Es que hay muchas activas hoy. Yo he encontrado un montón hoy, ¿eh? NVAX. Mirad, esta es la pantalla que vosotros veis de trading. Esto que veis aquí es un gráfico de una acción. Mira, voy a poner una acción que os suene, Facebook, ¿vale? Aquí podemos operar Facebook si queremos. Esto es Facebook, ¿vale? Bueno, pues esto es el gráfico de minuto, ¿vale? Esto que veis aquí en medio de la pantalla. Yo veo el gráfico de minuto, veo el gráfico de 5 minutos aquí abajo. ¿Veis dónde tengo el ratón? Justo debajo, aquí donde lo estoy moviendo. Ese es el gráfico de 5 minutos. Y aquí a la izquierda tengo el SPY. El SPY es el ETF del SP500. Es el líder del mercado, ¿vale? Este es el que mide el sentimiento del mercado, si es comprador, si está alcista o vendedor, si está bajista como ahora. Es importante ver qué sentimiento tiene el mercado para saber si es un buen momento para entrar en largo o en corto o para detectar alguna posible correlación de una acción con el SPY y que nos puede ayudar para hacer un trade. Esto es mi pantalla principal de trading, ¿vale? Lo que veis vosotros siempre. Pero yo arriba tengo una pantalla que es esta. Es mi pantalla de mercado. Esto que veis aquí, ¿lo veis? Bueno, pues yo aquí tengo cuatro columnas. Aquí tengo dos columnas con tres gráficos cada uno de minuto. Aquí tengo puesto 9 acciones de mi watchlist. Por eso cuando no me caben, pues las pongo abajo en el watchlist. Y por eso muchas veces me voy mirando para arriba, porque estoy mirando la pantalla de mercado. Estoy mirando si hay aquí alguna estructura de precio interesante. Aquí hay 6 y luego a la derecha tengo otras 6. Y estos dos gráficos de aquí en medio grandes, ¿qué son? Pues si abajo en la pantalla principal estoy viendo el gráfico de minuto y el gráfico de 5 minutos, pues aquí arriba veo el gráfico diario, el del diario de esa acción y el de 15 minutos. ¿Para qué uso estos gráficos? El diario lo uso para ver estructuras de precio que me puedan dar la proyección o el siguiente nivel de soporte resistencia que pueda tener esa acción, ¿vale? O si está iniciando movimiento, por ejemplo. Y el de 15 para detectar posibles reversiones. Yo no opero reversiones, pero estoy familiarizándome con ellas y las estoy intentando detectar en el gráfico de 15 minutos. ¿Por qué la detecto? ¿Por qué me interesa saberlas si no las opero? Pues porque no quiero entrar en corto en una acción o en largo una acción que está a punto de hacer una reversión. Una reversión suele ser un movimiento de 3 velas en 15 minutos con un gran volumen, un gran cuerpo en las velas, ¿vale? Eso es una forma sencilla de identificar una reversión. Luego la reversión puede venir acompañada por un doble techo, un doble suelo, en fin, distintos aspectos un poco más técnicos o de chartismo, ¿no?
Y yo no las opero, que sepáis que yo no las opero, pero hay muchas personas, por ejemplo, Mao Pineda es un experto en reversiones, ¿vale? Reversiones las operan José y Antoine, que son los otros dos miembros del equipo de Trading Zero y que ahora no están aquí, están operando en otra sala contra Net, que luego si queréis la vemos. Estáis en PreTR, 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 FSLI, 20.00, wow, habéis empezado con ganas, madre mía. Pues sí, está bonita. FSLI 20.00, ¿quién la dijo? Iván. Está bonita FSLI, sobre todo por el diario, pues está en caída libre. Hey, Abel Rojas, ¿cómo estás? PLTR 12.00. Y eso. A ver, disculpa un momento, que tengo que hacer una cosa. Tengo que hacer una cosa. Disculpen. Vamos a verlo, vamos a verlo. Miren PLTR. Ah, qué bonita PLTR. Lo que pasa es que de volatilidad anda un poquito escasa, ¿no? PLTR. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. FSLI, hay que vigilar muy mucho ese 20.00 short, ¿eh? Está bonita. Wow, RIVN, joder, vaya rally, ha arrancado esta, ¿no? ¿O qué? ¿Alguien ha pillado RIVN? ¿Alguien ha tenido la visión de ver RIVN y meterle ahí con todo y hacerse rico en los primeros 20 minutos? Y Logi también está muy interesante hoy, ¿eh? LOGI. Está muy, muy, muy interesante, ¿eh? Very interesting. Roblox sigue estando activa hoy. Esta fue la que me sacó ayer pasta, tío. Me cago en todo. Y bueno, pues en la sesión que tuve en privado con las personas que compraron. En enero, que sepáis que faltó un pelo para meterle a Roblox, ¿eh? Faltó muy... Ah, por cierto, la operación. ¿La operación? Sí, ¿no? La del reto, la de Sofía, al final me sacó esto. Ahora os enseñaré la cuenta del reto. Ya sabéis que lo del reto para mí ha sido un fracaso a nivel personal. Estoy muy avergonzado de lo que he hecho con mi cuenta del reto. Pero bueno, son cosas que, pues mira, uno tiene que asumir, tiene que aprender a asumirlas y a reconocer que es un poquito retrasado, como en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo asumo, lo acepto y se acabó. Pua Trader, ¿qué ha pasado con el argentino? No, bueno, a ver, os lo cuento. Dani ha tenido un problema con su equipo, ¿vale? De repente me envía una foto y me dice que me envió una foto de él en el coche con el ordenador abierto y porque le ha petado el equipo, no sabe por qué. Quizás sea por un pico de tensión, es posible. Yo creo que va a ser por un pico de tensión. Y le ha petado. Directamente le ha petado el equipo y no tiene ordenador, ¿vale? No tiene el equipo de sobremesa con el que hace trading. Lo que sí tiene es su equipo de un portátil, ¿vale? Y por eso se conectará, no sé si seguirá conectado o no, pero no, hoy no puede hacer trading ni se puede conectar con nosotros al directo porque no. Pablo, jugado por jugado, tírale con todo el poder de compra, Manuel. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que el poder de compra del reto son 10.000 dólares, no son 80.000 como tengo aquí en mi cuenta. Entonces, es difícil ir con todo, ¿sabes? Si tuviera 80.000, sí. ¿Vale? Si tuviera más buying power, pues sí, podría ir con todo. Pero es que aunque vaya con todo, es muy difícil pillar una operación de 20 dólares, ¿no? Me puedo jugar un Tesla, pero es que, es que tampoco tengo buying power para entrar con muchas shares. Es complicado. El reto está diseñado para por lo menos tenerlo unos días. Aquí la putada es que mi último día para hacer el reto es el lunes. Y por cierto, el lunes 21, el lunes que viene, es festivo en Wall Street, no hay mercado, ¿eh? No hay mercado, repito, no hay mercado el lunes. Igual hacemos algo en directo, ¿eh? Igual hacemos alguna sesión aquí chula en directo. ¡Wow! AMPL.40 Iceberg. Madre mía, cómo lo rompa tú. Lo acaba de romper. Hostia, pues era bonito ese punto 40 Iceberg en AMPL. Con esto para ir en 60 con dos cojones. Es que era súper arriesgada esta posición, ¿eh? Bueno, mi estrategia es muy sencilla. Yo uso una estrategia de breaks a niveles de precio, normalmente 0.25
.00, .20, .50, .80, ¿no? Son los niveles de precio que yo suelo esperar y atacar. Los ataco si solo si el precio llega ahí con una buena estructura y además viene acompañado de presión compradora en el bid, en el caso de ser un corto, o presión vendedora en el ask, en el caso de ser un largo. Todo este rollo lo tenéis explicado en nuestro curso de trading gratis. ¿Cuánta presión debería haber en level 2 para poder entrar? Injo G, pues mira, es una presión significativamente superior a la habitual. No hay un número exacto. Mira, por ejemplo, fíjate aquí en AMPL, fíjate en el bid. Estamos buscando un corto. Bueno, imaginad que estamos buscando un corto. Que por ejemplo, en mi caso, mira, ahí está. Fíjate en el size que aparece. Wow, me voy a preparar el corto en el 21.00. 20.95, el stop es altísimo. Son 50 céntimos. El stop es muy alto, tío. Vale, pues fíjate, yo estoy esperando la presión en el entero. No lo voy a meter porque el stop es altísimo. Fíjate cómo el size es 1, 5, 4. Estos son las acciones que quieren comprar a ese precio. El size habitual, ¿cuánto es? Y no, yo te lo pregunto a ti, a todos. ¿Cuál es el size habitual de aquí? El 1, 5, 2, 20, 1, 7, una cosa así. Si aquí de repente aparece un size de 100, 200, 300, 500, 700, eso es un size significativamente superior al habitual, ¿vale? Me encantaría deciros, tenéis que esperar que el size sea superior a 300, pero es que eso es mentira, ¿vale? Tiene que ser un... Mira, ahora veis en el 21.00 cómo se ponen I100, no sé si lo habéis visto aquí, ahora hay un 3 y un 5, ¿no? Pues de repente veréis cómo aparecen 30, 40, 30, 40 de size en el 21.00 es mucha presión. Hombre, es un poquito superior al habitual, pero no es significativamente superior. Significativamente superior es que aquí en SAI de repente aparezcan 200, 300, 400, ¿vale? Más de 200, 300, por poner una regla así más o menos general, ¿no? Entonces lo que hago es, identifico esa presión, espero a que llegue al 21, veo cómo esa presión se consume y se imprime en el TAS, y cuando vaya a hacer el break, justo antes de hacer el break, le meto. Con el objetivo de meterme en ese break. Wow, hay un iceberg en punto 15, no sé si lo veis, hay mucho intermedio y hay un iceberg en punto 15. O sea, esta acción la quieren tirar, ¿eh? Va que la están aguantando. Aquí el problema ahora es que no podemos entrar a 21.00, ¿sabéis por qué? Porque está en la cuarta vela. A ver, como poder entrar... Mira. Bueno, lo habéis visto, ha aparecido presión, pero muy poca, ¿eh? Han aparecido dos size de 20 o 25, ha sido una presión... Pues sí, significativamente superior al habitual, pero un poquito solo, ¿vale? Ahora, si aquí hubiera aparecido 200, 300 de size, hubiera llegado al 21.00, hubiera empezado a consumir y hubiera hecho un bonito break. Ojo, que eso no quiere decir que este break no vaya a funcionar. De hecho, mirad, ha hecho el break y lleva ya 30 céntimos de break. Mirad qué bonito break ha hecho, ¿lo veis, no? Es un bonito break. Lo que pasa es que mi setup pues no me deja operarlo, porque no aparece una presión como a mí me gusta. ¿Quizás debería incorporar este tipo de breaks a mi estrategia? Pues quizás sí, pero de momento llevo 3 meses en positivo, estoy muy contento y quiero seguir haciéndolo así. Así que voy a seguir esperando mi setup de entrada. Y luego lo iremos mejorando, ¿eh? Y esto espero que lo veáis si os suscribís a este canal y estáis con nosotros todos los días en directo, evidentemente. Si no, pues no, ¿vale? FSLI Alonso Dorado, enhorabuena, tío, por ese trade. Bueno, poca volatilidad también para FSLI. Fíjate que debería tener más volatilidad. Esta es la típica acción que hoy debería desangrarse, tío. Debería venirse abajo y ser completamente destruida. Y NDX también está muy bonita, incluso en diario, para iniciar movimiento. Así que atentos. AMPL. Qué bonito movimiento ha hecho, qué bonito break ha hecho el 21, pero sin presión. Bueno, voy a dar un repaso a las activas del Nasdaq. Y luego, aquí, ¿qué hacemos? Para las personas nuevas que nos estén viendo por primera vez, pues, lo repito, me llamo Pablo Martínez, soy uno de los miembros del equipo de Trading Zero y lo que estáis viendo es trading de acciones americanas. Tenéis un curso gratis en nuestra página web, tradingcero.com, que podéis hacer, es completamente gratuito, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿qué hacemos durante la sesión? Pues lo que hacemos simplemente es estar... viendo acciones. Esta plataforma nos da una ventana de acciones activas y lo que hacemos es ir haciendo clic así en esta ventana, la vamos pasando. Yo ahora estoy viendo las acciones activas del Nasdaq. Son las acciones que más volumen han movido hasta ahora en la sesión de Wall Street, ¿vale? Y son las acciones pues que más se están moviendo. Por ese motivo, bueno, no son exactamente las que más se están moviendo, pero sí las que más volumen están negociando. Entonces son acciones que están activas por algún motivo, o bien porque técnicamente les tocaba, o bien porque hay algún catalizador positivo o negativo, porque aquí hay positivas y negativas, ¿vale? Y eso es lo que hago. Y luego os leo a vosotros, como hago ahora mismo con Gabito, que dice PDD Long. Está bonita PDD Long. Hostia, vaya, haberla hecho en 15, chaval. Y os voy leyendo a vosotros
vosotros me escucháis a mí y de una forma u otra, pues vamos entre todos aportando posibles acciones interesantes que podamos operar, ¿vale? Y ya luego es decisión de cada uno el operarla o el no operarla. Si se da vuestro setup de entrada, si lo veis interesante, si, en fin, cada uno ya, ¿vale? O quizás sea el momento de cambiar de estrategia. Es una idea, quizás Brex servía hace 3 meses. Gabriel, no, tío, no voy a cambiar. La estrategia de Brex funciona siempre, tanto en largo como en corto, tío. ¿Sabes? No me dice, wow, qué bonita. Hay un iceberg TRV 7800. Hostia, qué bonito, tío. Vas a ver quién coño entra aquí. Wow, tío, qué pena. Ya ves, chaval. Claro, es que un iceberg es muy complicado. Mira, mira, mira. Y además con el spy aquí, o sea, con el Big Wap aquí, disculpad, no me apetece nada meterle. Pero está, tiene un iceberg tremendo en 7800 y no la dejan caer, ¿eh? No la dejan caer. No la dejan caer. Pero peligrosísima esa acción, TRV, ¿eh? Un stop altísimo, además. Mirad, Ibai, qué bonita está también. Está muy extendida. Muy extendida en 5 también, Ibai. Ibai no, Ebay, Ebay. Digo Ibai como el streamer. Mira, MPL. Qué pena, tío. Ya ves, $1. Bueno, pero lo hizo sin presión, ¿no? Roblox sigue estando activas. Yo suelo buscar U, la rotura de precio con level 2 y tas. Muy bien, eso es, una U, Cristian. Sí, sí, yo también. Suelo buscar U's o capas de invertido o capas de normales. ¡Ey, Dani, cómo vas, tío! Mira, está Dani. Qué grande el argentino, ¿cómo estás? Hoy se ha tomado de vacaciones, ¿sabéis? Los gurús son así. Los gurús, cuando no les apetece... Además, Dani ayer tuvo un buen día y ha dicho... Me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho, Pablo, tío, hoy no trabajo, que te den por culo. Y claro, como es gurú, pues a ver qué le dice, que no. Es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Te me doy el hombro una barbaridad. Ay, tío. Estoy esperando que me llamen para que me inyecten lo de las plaquetas. A ver si me lo inyectan y me alivia un poco. Dicen que es una especie de antiinflamatorio natural, ¿no? No sé. Veremos a ver. Viene demasiado bien el mes. Seguro que en un día la cago. Erwin Riverox. ¿Cuál es mi setup de entrada? Mira, yo uso una estrategia muy sencilla de Brex, ¿vale? Es una estrategia muy sencilla que usan muchas personas y que yo he aprendido a usarla y me está funcionando bastante bien, la verdad. Yo espero estrechamiento, consolidaciones o parábolas invertidas o parábolas y cap and holders, ¿no? El patrón de la taza o de la taza invertida. Y eso eso es lo que busco en el gráfico. Cuando veo el gráfico así, me paro y veo si está cerca de algún nivel de precio interesante para mí. Para mí, los niveles de precio interesantes son el 0.0, el punto 20, el punto 50 y el punto 80. ¿Vale? Por ejemplo, AMPL, que está. Qué pena, ¿no? Porque realmente. Qué pena. Bueno, ahora por lo menos da un stop adecuado. Es que antes el stop que daba también era tremendo, ¿no? Podríamos esperarle. El Spy se desangra y AMPL es una acción que está un 51% a la baja. Increíble. Está dando un stop altísimo ahora, ¿no? Mira, entonces fíjate cómo. Aquí lo que pasa es que ya el movimiento lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo que sé, me da un poco de cosa. Pero bueno, yo buscaría aquí una U. En este caso no, porque la entrada aquí era 21.00. Y espero que venga acompañado de presión compradora en este caso, ¿vale? En el bid, ¿vale? Me la voy a preparar, pero. Ya os digo yo que casi seguro que no lo voy a meter porque... Y el stop van a ser 30 céntimos, más no, ¿vale? Entonces mira, le voy a poner en grande, ¿ves? Hay una U, aunque ahí está el 20, ¿lo veis? Ha aparecido presión, no demasiado, lo va a hacer, lo hizo. Ha aparecido una presión que no era significativamente superior a la habitual. En lo habitual, como veis aquí, es 2, 1, 3, 2, 1, 4, y ha aparecido una presión de 25, 20 y pico, ¿vale? Estas son las acciones que quieren comprar o vender a ese nivel de precio, ¿no? Está dividido entre 100. Cuando veis aquí un 1, un 2, no es 1, 2, son 100, 200 o 400. Este size está dividido entre 100, ¿vale? Bueno, pues yo eso es lo que busco. Pero yo busco una presión, como ha aparecido aquí, pero mucho mayor. Una presión que sea significativamente de verdad superior a la habitual, ¿vale? Del orden de 200, 300, para arriba, ¿vale? Entonces, eso es presión. Entonces, me espero, veo cómo se consume y a partir de ahí le meto. Gustavo, Pablo, ¿el estudio del límite de pérdidas es 700 mensual? Gustavo, no. El límite de pérdidas son 4.000 en total.
tú esos 4.000 los puedes perder en un día, los puedes perder en un año. Hasta, dicho de otra forma, es que no hay límite de pérdida mensual. Tú te compras un intro y tú tienes tu cuenta fondeada a $14.000 de Buying Power. Y no la pierdes hasta que tú la pones en 13.300, ¿sabes? O sea, da igual que el primer mes hagas $500 y el segundo mes pierdas 800, ¿vale? Por eso querrá decir que si ha ganado 500 el primer mes y el segundo pierde 800, tendrás la cuenta en 13.700. Pero no te la quitan. No. Mientras en tu balance, mira, esté por encima de 13.300 es tuya. Yo, mira mi cuenta, mi programa Student. Tengo un Buying Power de 80.000. ¿Vale? ¿Cuándo pierdo esta cuenta? Cuando esté, este Buying Power sean 76.000. ¿Vale? Cuando yo esto lo ponga en 76.000, entonces pierdo la cuenta fondeada. ¿Vale? Mientras tanto, no, yo puedo operar. Y da igual que un mes gane 10.000 y al siguiente mes pierda 5.000. No me la cierran. Es hasta que no lo ponga en 76.000. ¿Vale? Hostiales, ¿por qué el SPY se viene, tío, y las acciones es como que les cuesta bajar, tío? Están como queriendo subir, ¿no? ¿O qué? Un iceberg es una... Steve Ordóñez, bienvenido, es cuando no aparece la presión aquí en el level 2, pero sí se pinta en el TAS, en el Teman Sales, ¿vale? Esta plataforma que estáis viendo aquí se llama TEF, veréis. Para hacer trading de acciones americanas, que es lo que hacemos aquí en Wall Street, porque es el mejor mercado para hacerlo, es el mercado con más volumen y volatilidad del mundo, ¿vale? Se usan plataformas distintas a las que estáis acostumbrados a ver. Quizá muchos de vosotros conozcáis MetaTrader 4, MetaTrader 5, conozcáis alguna interfaz web de algún broker con el que trabajéis. Vale, bien, eso está genial, ¿vale? Para otros mercados, incluso para acciones. Pero si tú quieres hacer scalping, day trading de acciones americanas, tienes que usar una plataforma como esta. Como esta plataforma hay un montón, hay varias, ¿vale? Lo que pasa es que es cierto que esta tiene unas condiciones, para mí, bastante buenas, ¿vale? La verdad es que son de las mejores que hay ahora mismo, ¿bien? Por mantenimiento y por todo, porque es prácticamente nulo. Y entonces, esta plataforma se diferencia porque tiene estas dos, ¿veis aquí a la derecha estas dos cosas de aquí? Esto se llama Level 2, profundidad de mercado. Esto es line, esto te está mostrando el futuro. Esto, el Level 2, el bid y el ask, te muestra el futuro. El futuro, esto no ha pasado todavía en el mercado. Esto te está mostrando la intención de los compradores a comprar acciones a un precio y el ask, la intención de los vendedores de vender acciones a un precio, ¿vale? Esto te muestra el futuro y esto es una herramienta muy interesante para nosotros. Y también te da esta herramienta que es el TAS, el Time and Sales. ¿Veis esta ventana que tengo, que la acabo de abrir? Pues ahora la comprimo, la cierro porque no quiero ver tanta cosa, solamente quiero ver esas dos columnas. Esto es el TAS, el Time and Sales, ¿vale? Y esto lo que hace es que imprime cada orden de compra-venta que se produce en el gráfico. Para que os hagáis una idea, el orden es, primero aparece aquí en el level 2, a la derecha, en el bid o en el ask. Primero aparece aquí, ¿vale? Primero aparece aquí. Luego, si se cruza la operación, aparece en el TAS, aparece aquí en el TAS... Y luego se imprime en el gráfico, ¿vale? Ese es el orden de ejecución de en este caso, con estas herramientas. Primero aparece en el level 2, luego se imprime en el TAS y a continuación se imprime en el gráfico, ¿vale? Por lo tanto, el TAS muestra el futuro, que nos permite detectar soporte y resistencia, que eso es lo que yo hago con la estrategia de Brex, y el TAS muestra el presente, ¿vale? El presente. Mira qué gilipollas, Dani. Dice, me ha enviado un WhatsApp porque solamente quería escuchar el ruido de los WhatsApp. Pues mira, voy a cerrar WhatsApp. Será gilipollas el argentino. Me ha enviado un WhatsApp solamente para escuchar su mensaje de WhatsApp en el directo. Para que veáis, tío. Es que no, tío. Los gurús no... Lo que yo os diga, es que son gilipollas. Es lo que pasa, tío. Claro, es lo que pasa. Claro. Pero bueno, no pasa nada, es normal. Ya me lo decía mi abuela, que en paz descanse. Falleció hace unos años, me decía, ten cuidado con el argentino que es un gilipollas. Digo, ya abuela, ya lo sé. Ya lo sé, abuela. Pero bueno, es lo que hay. Modo Traders, bienvenido. Mirad, HIMX, qué bonito break ha hecho el 60.
Pero 60 no es un nivel que yo suelo atacar, así que... FSLI, punto 20 short. Bueno, Alonso Grado le metiste a FSLI y yo imagino que bien, ¿no? Te habrás sacado el stop de protección, quizás. Ahí va eBay. No voy a decir, voy a intentar no decir eBay, ¿vale? Ahí va eBay. A 57.00, pero veis, mira, no aparece presión en el 57, ¿veis? Se cargan los I100, lo ha consumido porque no aparecía nada de presión y ahí está, ¿no? Yo busco presión de verdad, presión de la buena. Todo este rollaco que os acabo de soltar es para que las personas nuevas que acabáis de llegar lo entendáis un poco. Yo entiendo que esto suena raro, ¿no? La primera vez que lo escucháis, pero la realidad es que si estáis con nosotros en directo todos los días, pues poco a poco os iréis acostumbrando. Y sobre todo es hacer nuestro curso de trading gratis. Que sepáis que no vendemos ningún curso, ¿eh? Esto lo llevamos 3 años haciendo esto. Aquí en directo todos los días, de lunes a viernes de la mañana. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Y nos lo pasamos muy bien, ¿vale? Fuera el CID, muy bien, Alonso, enhorabuena. Un cuarto más del general, enhorabuena, tío, muy bien. Y todo nuestro contenido es gratuito, ¿eh? Esto lo digo para que lo tengáis claro. No vendemos ningún curso, ni ofrecemos servicios privados de mentoría, ni de nada, de nada, de nada. Todo es gratuito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el canal, el proyecto nació así y así va a seguir. ¿Algún día venderemos algo? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Si algún día vendiéramos algo, os lo diremos, evidentemente. Y quien lo quiera comprar, que lo compre, y quien no, no. Pero de momento no tenemos intención de ofrecer ningún servicio de pago. Y nos lo habéis ofrecido, ¿eh? En mentorías de pago, pagarnos por mentorías, a Dani, a José, a Antoine, incluso a mí, ¿eh? Y hemos dicho siempre que no. Esto también os lo digo para que nos vayáis conociendo un poco más, un poco mejor, y sobre todo para que tengáis claro que por redes sociales nunca enviamos mensajes de ningún tipo de... oye, es porque... nos suplantan la identidad, se crean cuentas falsas en Instagram, en Twitter, en YouTube sobre todo, responden comentarios aquí en YouTube diciendo que somos nosotros, se ponen nuestro logo y dicen envíame un WhatsApp a tal, ¿no? Yo imagino que esto sonará porque si seguís a otras cuentas en Instagram, en Twitter o en YouTube también habréis visto esas suplantaciones de identidad. Por favor, tened cuidado y nunca enviéis vuestros datos personales a alguien que os pregunte. Si alguien os manda un mensaje u os pregunta algo, por favor, no hagáis caso, ¿vale? Si queréis saber si es un mensaje legítimo, si es un mensaje de verdad, os pido, por favor, que vayáis a la fuente oficial. Si alguna vez Trading Zero nosotros os enviamos un mensaje pidiéndoos algo, iros a nuestra página web, veis mi correo que es pablo@tradingcero.com y me escribís. Oye, Pablo, ¿eres tú? Y yo te diré si soy yo o no, ¿vale? Que normalmente es que no, porque nunca enviamos mensajes de nada, ¿vale? Ni respondemos mensajes en los comentarios de YouTube diciendo que me envíes un WhatsApp a tal número. Eso evidentemente no lo hacemos. Por favor, tened cuidado porque hay mucha gente con mucha jeta, con mucha cara, mucho sinvergüenza, que lo que hace es precisamente esto. Y da pena porque si esa gente hace eso es porque le sacan beneficio, porque alguno cae. Y me consta, no con nosotros, no con ninguna cuenta falsa de Trading Zero, al menos que yo sepa, pero sí con otras cuentas, sí me consta que han estafado a personas en el sector de las criptomonedas, por ejemplo, y esto lo puedo decir porque es verdad, y han estafado a personas y le han estafado mucho dinero. Así que os pido, por favor, que tengáis mucho cuidado, porque vosotros pensad que si hay gente duplicando cuentas, falseando cuentas de marcas oficiales y tal, es porque... ahí hay dinero y porque a ellos les resulta rentable. Es como el spam, ¿vale? ¿Por qué hacen el spam? ¿Por qué hacen el spam? Pues porque es muy barato hacer spam, enviar correos y le sacan un retorno interesante. Si no se ganara dinero con el spam, no lo harían, ¿vale? Pero es que sí lo hacen. Uber, mueves esto para break-even. ¡Ey, Mao Pineda, enhorabuena, tío! ¡Ey, Mao, qué buena, tío! ¡Qué buen! Qué bueno ese largo en Uber, tío. Así que os pido, por favor, que tengáis un poquito de cuidado, ¿vale? Con esas cosas. Por desgracia, están a la orden del día. Tenéis que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poco de cuidado solamente. Os voy a poner un ejemplo. Hace unos meses me escribió un broker a mi cuenta de pablo@trading0.com y me reenvía un correo. Y el broker me dice, oye, hola, Pablo. Esto en inglés, me dice, hola Pablo, soy del broker tal, de futuros, hemos recibido este correo, ¿eres tú? Si es así, nos encantaría trabajar con vosotros, ¿no?
Y en el correo que me reenvía el broker, pero fíjate el broker qué listo fue. El broker se metió en nuestra página web, vio mi correo y me escribió a mi correo, ¿vale? Fue un tío con... La persona que lo hizo con cabeza. ¿Por qué? Porque alguien se creó una cuenta de correo que era Pablo, y fijaos lo fácil que es, ¿no? Alguien se creó una cuenta de correo de Gmail que era pablotrading0@gmail.com. Fíjate qué fácil. Y el cabrón le escribió con esa cuenta de correo al broker, haciéndose pasar por mí. Hola, soy Pablo de Trading Cero. ¿Vale? Y me gustaría pedirte un par de cuentas para sortear en la comunidad de Trading Cero. Tú fíjate la gente que puta sinvergüenza es, ¿vale? Bueno, pues eso pasó. Y el broker, menos mal que tuvo luces, se metió en nuestra página web y me escribió y me reenvió el correo. Me dijo, Pablo, ¿este eres tú? Si es así, nos encantaría trabajar con vosotros. Si no, pues nada. Y le respondí, le di las gracias, le dije que no era yo y que de momento no estábamos interesados en trabajar con ellos porque no trabajamos con ningún broker, solamente con Trainer, con la escuela de training y ya está. Y le di las gracias y me respondió y me dijo, ok, muy amable, gracias Pablo y ya está. ¿Vale? Y luego yo le escribí un correo al Pablo S, al pablotrading0@gmail.com y me cagué en todos sus muertos pisoteados, básicamente. Le dije, eres un hijo... Le dije varias cosas y terminé diciendo, postdata, me cago en todos tus muertos pisoteados y te mereces todo lo malo que te pueda pasar, hijo de la gran puta. Básicamente le dije eso. Lo siento ese niño viendo esto, pero ese fue el correo. Y por supuesto que lo denuncié, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ya a partir de ahí... No sé si le habrá pasado algo o no, pero por lo menos el susto se lo ha llevado. Porque hay que ser sinvergüenza para hacer eso, tío. Pero sinvergüenza. ¿Me cagué en todos sus muertos? No, Alonso. Dilo bien, por favor. Me cagué en todos sus muertos pisoteados. Que es, ¿sabes? Es, o sea, cuando alguien se caga en tus muertos, bueno. Pero cuando alguien te dice, me cago en todos tus muertos pisoteados, eso ya es como que le da un poco más de empaque al tema, ¿sabes? Le meten más intensidad al asunto, ¿vale? Bueno, mientras os cuento estas batallitas, yo, aunque no lo creáis, pero nuestras sesiones de trading son así. Estamos buscando acciones, ¿vale? Yo estoy mirando acciones y las personas nuevas diréis, ah, tío, pero es imposible que te concentres así y tal, que va todo lo contrario. Esto es lo que hago todos los días y la verdad es que forma parte de mi rutina de concentración, así que, aunque no lo parezca, estoy completamente centrado en mi sesión de trading. LKQ 4900 short, stop 30, LKQ... 4900 short, está muy extendida en 5, tío. Mirad qué bonita, qué bonito. Wow, tío, es que está. Ay, está muy bonita, pero está súper extendida en 5 y en 15. Además, en diario tiene el VWAP en 48.50, así que ojo, cuidado. ¿Veis qué bonita, qué bonito estrechamiento y consolidación está haciendo LKQ al 4900 con el stop técnico? Lo tenemos en punto 30, 49.30, ¿vale? Yo aquí iría con 300 shares, ¿vale? Si yo quisiera entrar, porque. Voy con 100 dólares de riesgo por operación, ¿no? ¿Veis la presión que aparece en 49.00? Yo esperaría esto. Esperaría aquí. En el bid, presión compradora, ¿vale? Aquí. Y ha aparecido algo de presión, pero muy poca. No ha sido presión significativamente superior a la habitual. Entonces yo esperaría que apareciera presión, se consumiera y antes de que se consuma todo, le meto, ¿vale? Para intentar meterme a ese posible break. ¿Vale? Y luego ya, si va a nuestro favor, pues la gestiono y ya está. Y si no, pues me saca el stop loss, que siempre pongo en automático nada más entrar, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma, esta es la estrategia de breaks que usamos. Yo ahora solo uso esta, estoy muy centrado en esta estrategia. Dani también la usa, más que Dani usa alguna más, ¿no? Dani también promedia en operaciones, no hace martingala, ¿eh? Cuando digo promedia es porque él va construyendo el trade, ¿vale? También hace scalping de continuación, cosa que yo no hago. En fin, hace cosas más de gurú. Es que él es gurú. Y los gurús pues tienen eso, tío. No sé. LOGI, Logi, está muy bonita. 7500 short, va a hacer la figura. ¿Veis esta especie de parábola? Esto es una figura de continuación bajista en minuto. La parte bonita es que está iniciando movimiento en 5 y puede hacer también la U en el gráfico de 5 minutos y le pueden dar continuidad, ¿vale? Así que es posible que Logi dé algún posible trade al 7500. Hay que tenerlo en cuenta, hay que esperarla, no la voy a esperar porque yo creo que le queda un poco todavía, pero Logi puede ser interesante, ¿vale? La tengo dentro de mis acciones activas además. Voy a ver estas últimas de mis acciones activas
¿Por qué estas no las tengo arriba en pantalla? Porque no me caben. Y así las repaso. Vale, ok. Bueno, pues no he visto nada. Vamos a volver a dar un repaso a las activas del Nasdaq. Esto es lo que hacemos, ¿no? Estamos revisando continuamente acciones, dando vuelta a acciones. Esto lo hago yo, lo hace Dani, lo hace José, lo hace Antoine y lo hacéis todos vosotros. Estamos viendo acciones continuamente hasta que vemos una y que por la estructura de precio nos interesa, nos gusta y nos paramos ahí, ¿vale? Y vemos si es posible que nos dé alguna entrada. En ese momento nos paramos, la analizamos y es posible que sí la esperemos o es posible que la descartemos y sigamos buscando acciones. Esto es lo que hacemos todos los días, ir buscando acciones, pasando acciones, pasando acciones. Y luego, por supuesto, también con las que vosotros vais cantando aquí, ¿vale? Alba Alverde, Dani agrega como los profesionales a las jugadas que van a su favor. Claro, él hace scalping de continuación. Eso es, cuando tú entras en una posición, tú entras, ¿bien? Cuando te da el 1 a 1, o el 1,5 o el 2 a 1, te quitas un parcial, ¿vale? Y luego, si ves que durante la caída Dani detecta algún nivel técnico por presión interesante, él lo que hace es agregar, ¿vale? Entonces agrega, vuelve a agregar, quizás un cuarto de lo que se ha quitado, media de la media que se ha quitado, ¿vale? Él vuelve a agregar. Eso se llama scalping de continuación, ¿vale? Eso está muy bien y a Dani le funciona de puta madre, pero eso hay que saber hacerlo, evidentemente, ¿vale? Ebay, no voy a decir eBay, eBay, es eBay, interesante también. ¿Cómo va el callabocas? Diego, pues el callabocas. Bueno, ahora voy. Llevo 3 días en negativo, ¿eh? Bueno, desde el viernes pasado llevo en negativo. El callabocas, de momento, yo puedo decir que sigo llevando 3 meses positivos, pero tengo que terminar febrero positivo. Si no, ya no podré usar ese argumento. Y, oye, pues se le coge gusto, ¿no? Eso de decir, hey, ¿qué pasa, tío? Estoy haciendo el mejor trading de mi vida y llevo 3 meses en positivo. ¿Sabéis qué? Y me di cuenta, ¿sabéis? Y esto es verdad, ¿eh? Me di cuenta de puta casualidad, tío. O sea, estaba en enero, no sé por qué, hice un vídeo para enseñar mi track record. Pues yo sabía que ese mes iba en positivo, pero de repente digo, hostia, voy a ver los meses atrás, tal. Ahí va eBay, nada, pero veis, sin presión, lo ha hecho sin presión. Y de verdad os lo digo, en serio, esto es verdad, ¿eh? Y tiré para atrás y digo, hostia, joder. Digo, ¿pero qué es esto? Y me di cuenta que llevaba 3 meses en positivo. Y desde entonces dije, hostia. Esto voy a empezar a decirlo yo aquí, pero a saco matraco. Y por eso se me ocurrió lo del callabocas. La verdad es que está chulo. Y está. Y ahora, y ya que me he acostumbrado a decirlo y a sentirme como un supergurú, tengo que seguir en positivo, sea como sea. Así que me voy a esforzar al máximo, lo puedo asegurar, para seguir haciendo el mejor trading. La verdad es que no voy a hacer nada distinto a lo que he hecho estos últimos días. Solo que espero que el resultado sea distinto. Espero tener el dedo un poco más afilado. Gabriel Jara, no, las medias móviles, mirad, para las personas nuevas que estáis aquí, yo no uso indicadores, ¿vale? Y diréis, Pablo, no seas mentiroso porque ahí se ven medias. Uso esta línea azul es la media de 200 exponencial, media de 200 exponencial. Y esta línea roja es el VWAP, es el precio ponderado respecto al volumen, la línea roja. ¿Por qué uso la media de 200 y el VWAP? Los uso, son indicadores. Voy a seguir pasando acciones, ¿vale? Uso la media de 200 y el VWAP porque son puntos de inflexión importantes y porque todo el mundo lo usa. Entonces, hasta incluso los sistemas automáticos. La media de 200 exponencial y el VWAP, todo, el VWAP se pone y ya está. Es un indicador que no lo puedes configurar. En algunas plataformas le puedes configurar la temporalidad, pero en esta te lo pone automáticamente según la vas cambiando tú en el eso, ¿no? Entonces, mi estrategia no gira en torno, de hecho nunca me escucharéis decir, se ha cruzado el VWAP con la media de 200, ¿vale? No, yo eso no lo hago, ¿vale? Pero sí quiero ver si el precio se acerca a la media de 200 o no, porque es posible que actúe como soporte o resistencia, como ha ocurrido aquí. ¿Veis? En MRO, ¿veis? Bueno, pues el VWAP y la media lo uso para eso, porque son puntos de inflexión importantes que yo quiero ver, porque todo el mundo está pendiente de eso. Y luego uso estas dos líneas blancas, que son del mismo color, y diréis, Pablo,
qué poco fuste tiene usar dos medias del mismo color, deberían ser de distinto color. Y digo, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo ya, yo tampoco las uso para mi estrategia. Yo esas dos medias blancas son de 8 y 21 periodos exponenciales. 8 y 21 periodos exponenciales, porque son los dos números de Fibonacci que más me gustan para temporalidades cortas, ¿vale? Estos son las medias blancas estas que veis aquí. Y las uso solo para ubicar el precio en el gráfico, ¿vale? Para ubicarlo, para que no esté volando el precio, para que esté ubicado respecto a las medias, ¿vale? Y son del mismo color porque como yo ya sé cuál es la media rápida de 8 y cuál es la de 21. Se ve claramente, ¿vale? Y también porque soy daltónico, Jacqueline. Eso es cierto. Y luego uso el volumen, que el volumen no es un indicador. El volumen son estas barras de volumen de aquí, ¿veis? El volumen es un dato. Es un dato que te da el gráfico, que te da el mercado. Muchas personas lo usan con, no, el volumen es un indicador. No, no, no. El volumen es un dato. Un dato. Un dato como el precio. Un dato. ¿Vale? No es un indicador. Entonces, ¿por qué uso esto? Porque mi trading tiene más que ver con chartismo y presión en BID o en ASK. Echándole un poquito de sal en concepto de análisis técnico, ¿vale? Yo uso sobre todo chartismo, porque son figuras chartistas lo que yo busco, con un poquito de análisis técnico y presión en BID o en el ASK, en el level 2, ¿no? Y a veces lo acicalo leyendo el volumen. No soy un experto lector de volumen, pero cada vez lo leo mejor. Entonces, el volumen, pues a veces sí lo leo y me ayuda a tomar una decisión, ¿no? PayPal, PYPL, .80 short, no está mal. El stop 20, 40 céntimos. El 5 y el 15 no están mal. El diario está fantástico, está en caída, o sea que... Está debilitada PayPal. Está debilitada. Y luego, entonces, ¿qué pasa, Pablo? Que el... Algunas personas la usan de mismo color. Sí. Sí, también es cierto. Eso también es cierto. Claro, aquí cada uno se lo monta como mejor le viene a él. ¿Sabéis? O sea, ¿esto es lo mejor para hacer trading? Pues no. ¿Esta configuración? Pues no. ¿La estrategia que yo uso es la mejor? Pues evidentemente no. O sea, cada uno se lo monta como quiere. Y ya está, como mejor le viene, ¿no? Entonces, pero Pablo, ¿y por qué no usas el MACD para detectar divergencias de precio-volumen o el RSI para ver zonas de sobrecompra-sobreventa o divergencias de RSI respecto al precio del gráfico? ¿O por qué no usas el ATR para ver la volatilidad de la acción y ver si realmente merece la pena entrar ahí para que te dé un recorrido de 50 céntimos de un dólar? Pues no lo uso porque no me gusta, ¿no? Yo no soy de los que dicen, ah, ¿cómo va a usar el RSI? Eso es una mierda. No, no es una mierda. El RSI es un indicador, al igual que el MACD, al igual que el ATR, al igual que las bandas de Bollinger, que las usan José Antoine, son indicadores que están ahí y que hay personas que usan. Y hay personas a las que esos indicadores les ayudan a tomar decisiones para entrar o para salir, ¿no? Entonces, y es completamente respetable. O sea, yo tampoco entiendo esa guerra que hay contra las personas que usan indicadores. Yo es que uso el RSI, es gilipollas. No, gilipollas no, uso el RSI. No, pues eres tonto, pero ¿tonto por qué? Por usar el RSI. LOGI 7500 SOR stop 20. Vamos a hacer la figura en minuto y en 5, ¿eh? LOGI 7500 SOR stop 20. El mínimo es 74.90, ¿vale? Prepara una limit 74.95. El stop lo está dando en 20 céntimos ahora, ¿vale? Vamos a esperar ese 75.00 de LOGI. Vamos a esperar a ver cómo llega el precio y si aparece presión en el bid. Luego otra cosa que decir mucho. Pero Pablo, si estás buscando un corto, ¿por qué buscas presión compradora en el bid para un corto? Si aquí le vas a meter un short, un corto, al 75.00 deberías buscar presión vendedora, ¿no, Pablo? Que si vas a entrar en corto, pues tendrás que buscar presión vendedora. Es de sentido común, ¿no? Bueno, pues no. Que sepáis que aquí es al revés. Si queremos entrar en un corto, tenemos que buscar presión compradora. Que haya muchos compradores que quieran comprar a ese precio. ¿Por qué? Porque los compradores en una negociación quieren comprar barato. Ahí va el Logi 7500 short, esperando presión compradora. Los compradores que están aquí en el bid, a la izquierda, aquí en el bid, estos quieren comprar barato. Entonces, si aquí aparece presión compradora, esto en el gráfico sería un soporte.
Si aquí aparece un size de 200, 300, eso quiere decir que hay mucho comprador que quiere comprar al 7500. Ay, mira, lo ha hecho sin presión. Nada, lo ha hecho. Bueno, lo ha hecho por spread. Es que ni siquiera ha aparecido presión, ¿vale? Pero si aquí apareciera mucha presión, quiere decir que aquí hay muchos compradores que quieren comprar al 7500. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay un montón de compradores. Bueno, ha hecho el press, como veis, pero sin presión ninguna, ¿eh? Quiere decir que hay muchas personas que quieren comprar barato. Muchas personas. Entonces, ¿qué pasa si aquí aparecen un montón de compradores que quieren comprar al 7500? Un montón. Pues pueden pasar muchas cosas, pero fundamentalmente dos. La primera, que no pase nada. Que nadie venda acciones al 7500. Si estos de Lask, que son los vendedores, no le venden acciones a los compradores que están en el bid, pues no pasa nada. El precio rebota y seguirá subiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente estos vendedores de Lask dicen, vale, ok, hay un montón de compradores que quieren comprar barato al 7500, pues tomad las acciones, os las vendemos? Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros veríamos como este size en 7500, esa presión se va consumiendo. ¿Por qué se consume? Porque los vendedores de Lask están vendiendo barato a los compradores. ¿Y qué, cómo lo veríamos aquí? Porque el size va disminuyendo. Y aquí en el TAS veríamos un montón de prints, es decir, aquí veríamos cómo se imprimen un montón de operaciones de venta en rojo al 7500. Y mientras esto se imprime, el size baja. ¿Y qué pasa si se consume toda la presión compradora? Eso quiere decir que los compradores han ganado la negociación. Todos los compradores que querían comprar al 7500 han visto satisfecha su demanda, su demanda. ¿Vale? Entonces, todos los compradores que querían comprar barato han podido comprar barato. Entonces, ¿qué pasa cuando todos los compradores que quieren comprar barato pueden comprar barato? Pues lo que pasa es que el precio baja, el activo se devalúa y el precio baja. Y por ese motivo, esto lo que acabo de explicar es la teoría que hay detrás de un breakdown o ruptura del precio a la baja. Y a la inversa es un breakout o ruptura del precio al alza, ¿vale? Ojo, cuidado con el spike que se está viniendo, ¿eh? Me he explicado. Todo este rollo lo explicamos en nuestro curso de trading gratis que tenéis ahí, ¿vale? Ojo que el spice está viniendo, ¿eh? Roblox, eBay, dio una entrada bella. A mí ese nivel no me gustó. No, aunque lo hubiera visto, no lo hubiera hecho. Fíjate lo que te digo. Logi hizo el break sin presión, por ejemplo, ¿no? Quiero ver PDD, que lo habéis comentado antes. Bueno, quiero ver PDD, quiero ver Futu. Vamos a ver las chinas. Quiero ver Beke. Y quiero ver Tal, T-A-L. Nah, esta está muerta. Quiero ver la blockchain, RIOT. Quiero ver Mara. Están recuperando un poco, pero están debilitadas. Vale, ok. Bueno, vamos a seguir dando un repaso a las activas del Nasdaq, a ver qué tal. Bueno, más o menos me he explicado el rollo este del bid y del ask, por qué cuando queremos un corto buscamos presión compradora y no presión vendedora, que es lo que todo el mundo puede pensar, ¿vale? Pues la explicación es esa. Todo esto lo explicamos en nuestro curso de trading gratis y además con ejemplos, ¿vale? En el momento, Manuel pregunta, ¿en el momento que baja puede venir una mano fuerte y volver a subir el precio? Claro. En el momento que se hace el break, nadie te garantiza que se vaya a hacer el break. ¡Wow! AMPL, qué bonito rango. Quiere iniciar movimiento en 5 y en 15. ¡Wow! AMPL. Hostia, qué difícil está esta, tío. Si apareciera algo en 90 con stop 10, ¡wow! No va a aparecer nada en 90, porque seguro que no, pero por si acaso. Veréis, aquí no aparece presión, pero es posible que aparezca, que haya algo oculto, que no sé si voy a ser capaz de verlo, o un iceberg. ¿Vale? En punto 90. ¿Veis el ranguito que está haciendo este aquí? ¿Veis aquí? Punto 90 con stop 10. AMPL. Me gusta bastante. Y además el 5 parece que quiere hacer otra vez una figura, una parábola. Y el 15 también está bonito para buscar mínimo de sesión. Es muy difícil entrar en un iceberg porque no sabemos lo que hay ahí ni lo que puede tardar, ¿no? Ni lo que puede durar, mejor dicho. Entonces, a mí en los icebergs no me gusta entrar, a no ser que sea muy exagerado. ¿Vale? Porque un iceberg es que aquí aparece un size de 1 y se queda clavado y esto no para de imprimir, ¿vale? No para de imprimir. Pu, 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 pu. Entonces, claro, tú no sabes qué size hay detrás. Un iceberg es que está oculto, ¿no? Tú no sabes lo que hay debajo.
de eso y no sabes cuándo se va a romper. Otra cosa es que aparezca presión. Si aparece mucha presión y se empieza a consumir, yo sí veo cómo se está consumiendo y yo sí puedo entrar antes de que se consuma. Pero ojo, es posible que cuando esté casi a punto de consumirse, se consuma toda la presión que aparece aquí y luego aparezca en un iceberg. Que eso nos ha pasado también muchas veces, ¿vale? Pero bueno, por lo menos estás viendo la presión y has entrado cuando se ha consumido una presión manifiesta en ese nivel de precio. Si luego ya te aparece un iceberg o muchas órdenes ocultas, ya pues te las jalas y encomiendas tu alma a todos los santos que conozcas para que el iceberg se consuma y rompa. Pero entrar en un iceberg así de... O sea, entrar directamente a un iceberg, pues es difícil. Pues yo estoy seguro que hay un iceberg en punto 90, ¿vale? Seguro, segurísimo. Pero, ¿qué hago? ¿Entro o no entro? Y si no le dan continuidad al iceberg, y si no rompe, ¿sabéis? Entonces me genera dudas y... no sé, ¿vale? Siento ser pesado, pero nadie ve aquí un desplome del mercado, Blue Trader. Sí. Yo lo veo. Bueno, a ver, hoy lo que está pasando es que sigue habiendo mucha incertidumbre, miedo, ¿no? En la frontera de Ucrania y con el rollo de Ucrania-Rusia, que realmente es mentira. O sea, no es Rusia al resto del mundo. Bueno, es que la guerra, ¿sabéis? Es que aquí los intereses, como están cruzados, pues realmente nadie sabe exactamente por dónde viene la presión, ¿no? La presión puede ser Rusia-Estados Unidos, puede ser Estados Unidos-Rusia, puede ser... la OTAN-Rusia, puede ser la OTAN-Estados Unidos o pueden ser Estados Unidos-la OTAN-Rusia. O sea, porque el asunto es complicado, ¿eh? Es bastante complejo. No es que todo el mundo esté esperando a atacar Rusia si Rusia invade Ucrania, que va, todo lo contrario. Aquí cada uno tiene sus intereses y son intereses complicados. Estados Unidos básicamente lo que quiere es poder poner misiles en Ucrania, ¿vale? Misiles nucleares en Ucrania, por eso quiere que forme parte de la OTAN. Y luego está Europa, que estamos mediando un poco, porque claro, de Rusia viene mucho gas. De hecho, ya han cortado algún suministro de gas, alguno de los gasoductos. Y como Rusia se ponga cachonda y Putin diga hasta aquí hemos llegado, que os den por el culo, aquí en Europa vamos a pasar un frío del copón. Eso también os lo digo, ¿eh? Entonces, los intereses son complicados, son muy difíciles y luego otras muchas cosas que no nos contarán, ¿no? Que si esta salía con no sé quién, que si el otro salía con no sé cuánto, en fin, ya sabéis, esto de los políticos es así. Estoy esperando punto 90 short AMPL con stop 10. ¿Veis? Aparece un poquito de presión en 15, pero muy poco. No es un nivel de precio que a mí me guste, pero es que está enrangado. Y si el spy acompaña, puede hacer un buen movimiento. Y si no, pues no. Esto puede ser una jugada muy rápida. Me puede sacar el stop muy rápido, ¿vale? He puesto una limit 20.85, voy a esperar ese punto 90. Aunque como digo, no es un nivel de precio que me guste, pero sí da un rango claro. Bueno, aquí ha hecho una cola que, bueno, yo qué sé. Yo esa cola no la considero para poner el rango, ¿no? Vamos a ver ese punto 90. Aparece algo de Arca, GX. Es difícil, ¿no? Yo creo que esta necesita un poquito de spy para romper ese 90 con fuerza. Difícil romper ese rango, vamos a verlo. Difícil romperlo, no, difícil entrar, porque va a aparecer un iceberg. ¿Veis? Un poquito de presión en 95, pero es poco. A estos niveles de precio, que no son 0.0.20, 50, 80, suelen a veces aparecer presiones, ¿ves? 51. Oye, pues es mayor que 6, 1, 2, sí, pero no es una presión fuerte, 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 ¿vale? Una presión fuerte son 200, 300, 400. Eso es un pedazo de presión del copón. Y además se ve cómo le meten volumen, imprime el TAS y la presión disminuye, ¿no? Eso es lo bonito de todo esto. Pero 50 de presión, eso lo puede consumir Dani si lo opera contado directamente, ¿vale? O sea, tampoco hay que... Carlos, eres el mejor explicando, Pablo. Tuve un profesor que decía que si no puedes explicar una materia a un niño y a un anciano que los dos comprenden, entonces no sabes nada de lo que estás hablando. Carlos, muchas gracias. Me alegra que te haya gustado la explicación del bit y del ash del level 2. Ya sabéis que tenéis... Esto lo explicamos Dani y yo. En nuestro curso de trading gratis. En nuestro curso de trading gratis también tenéis explicadas las estrategias de José y de Antoine. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que José y Antoine, esto para que veáis, ¿no? Porque muchos preguntáis, ¿pero es necesario, Pablo, es necesario usar el level 2 y el TAS? La respuesta es que no. ¿Sabéis por qué? Porque José y Antoine, que son los dos miembros del equipo de Trading Cero, ayer se publicaron unos shorts de José y de Antoine en nuestro canal para que los veáis. Ellos no usan el level 2 ni el TAS. José y Antoine operan haciendo tape trading, ¿vale? Acción del precio puro.
O sea, José y Antoine operan igual, usando lo mismo, ¿vale? Aprendieron de la misma persona y operan exactamente igual. José y Antoine solamente usan las bandas de Bollinger para ver la compresión y la posible explosión de volatilidad de una acción y solamente usan lectura de precio y volumen. Y se acabó, ¿vale? Y se acabó, ya no hay nada más. No usan nada más, ¿vale? Entonces ellos ni siquiera ven en su pantalla el level 2 y el TAS. Por eso a veces decir, hostia, es que tía, me cuesta mucho leer el level 2 y el PRAS. Eso es, Pedro, gracias. Haciendo el precio es price action, eso es. Entonces, decir muchas veces, hostia, es que me cuesta mucho leer el level 2 y el TAS. Yo siempre os digo, bueno, vale, escucha, a mí también me costaba mucho leerlo al principio, pero luego ya cuando tú entrenas tu cabeza, pues al final es más fácil, más sencillo, ¿vale? Eso por un lado. Pero por otro lado, tampoco te agobies porque no es necesario... leerlo para hacer trading, ¿vale? Tape reading. Ah, tape reading es leer el TAS, tío. Hostia, Pedro, pues eso no lo sabía. ¿Sí? Ah, pues yo pensaba que tape reading era lo mismo que Action Price, tío. Roblox va a buscar el 70 si lo estoy viendo. Es una operación, Giovanni. Va a que Roblox está en positivo y a mí meterla ahí en positivo no me gusta demasiado. Ah, sí, Pedro. Hostia, pues no. O sea, pues gracias, tío. No tenía ni idea. No, o sea, no conocía esa definición de... O sea, no sabía que el tape reading era eso. En concreto, tío. Fíjate qué curioso. Ah, ¿has visto? Todos los días aprendo con Hugo. Ah, ¿y es por eso, por el tape reading? Ah, pues fíjate. Nunca lo había pensado así, de verdad. Pues te lo agradezco un montón, tío, en serio. Sí, leer la cinta, efectivamente. Pues ni me he parado nunca a ver el porqué de eso. Ni sabía que era leer el TAS solo, fíjate. No sabía. Ay. Hay traders, bueno, yo también, no sé, una vez hablando con alguien me dijo que conocía traders, yo no conozco ninguno que lo haga así, pero hay traders que solamente operan con el level 2 y el TAS, sin el gráfico, que tienen un montón de level 2 y TAS y en base a eso operan. Fíjate, eso sí que tiene que ser jodido, ¿eh? O sea, solamente ven esto y esto en sus pantallas y en base a eso operan, tío. Eso tiene que ser más jodido, sí. Me imagino que sea como todo, ¿no? Al final entrenas tu cabeza para eso y ya está. Dani operaba así hace años, sí, operaba con el TAS y el level 2 también. Bueno, ¿cómo vais, traders? ¿Positivos, negativos? ¿Hay alguna novedad en vuestra sesión? Yo estoy esperando a MPL, pero no lo sé, Rick. No lo sé. Es una acción peligrosa porque te puede haber un spread fuerte. De 5-10, ¿eh? Es una acción peligrosa. Es que este ranguito está para meterle, ¿eh? Está para meterle el ranguito. Sobre todo por el 5 y por el 15. Le puedo poner una stop limit. Pero es que no quiero operar técnicamente. Quiero operar con presión. Logi lo hizo. Sí, señor, muy bien. 7500. Lo hizo, lo vimos antes, pero sin presión, ¿no? Pero mira, se ha ido casi un dólar. Está genial, tío. Muy bien, Loy. Muy bien. Ay, no, la plataforma no. La plataforma no, por favor. Por favor. Tío, tengo mi cuenta del reto. Qué vergüenza, tío. Me da hasta vergüenza, tío. Lo de traer para pensar que soy gilipollas, tío. Es que no me extraña, tío. He tirado 200 euros. $200 a la puta basura, tío. O sea, los he cogido y me he limpiado el culo con ellos y lo he tirado al bate directamente. Prefiero no pensar en eso, tío. De verdad que no. Prefiero no pensar en esa mierda, tío. Es que teniendo una cuenta, tío... Yo lo hice para aprender a usar la plataforma, pero teniendo tu cuenta... es que, tío, es una putada tener tu cuenta, querer operar tu cuenta y tener que hacer el reto, tío. Y lo hice para entrenarme, tío, y al final...
¿Leíste lo que escribí sobre el reto? No, Alonso, no lo he leído, tío. No, tío. Ah, ya el objetivo, Alonso, enhorabuena. No, pero del reto no, tío. No sé a lo que... Vamos, no sé dónde lo escribiste, ni siquiera un comentario, a lo mejor, ¿o qué? O a lo mejor lo leí y no me acuerdo. Yo los comentarios los suelo leer todos, ¿eh? Porque lo tengo en el móvil y veo los últimos comentarios. Entonces lo voy leyendo. No respondo a todo porque es imposible, pero sí intento dar a corazoncito muchas veces para que sepáis que lo hemos leído, Dan y yo, pero responder no. Pues te escribiste para ver si era verdad lo que hablaban ayer. No, tío, si mi mujer se entera que me he gastado $199, sí que nota. ¿Y qué te han dicho, Alonso? ¿Lo puedes hacer o no? Yo se lo he dicho a Antoine esta mañana, ¿eh? Y te dijeron que no lo podía. Pues son retrasados. Pues gracias por decírmelo, Alonso, porque eso refuerza un poco lo que me ha dicho Antoine. Le he reenviado el email que me envió Pierre, ¿vale? Que no sé si estará aquí Pierre. Además, le he respondido también a Pierre. Y se lo he reenviado a Antoine. Y Antoine me ha respondido que son retrasados mentales, porque ese no es el mensaje. Entonces, Antoine se lo ha preguntado a ellos, ¿vale? Esta mañana. Y estamos esperando la respuesta oficial de Traganet. Porque si es así. Borro el vídeo que hice diciendo que lo podía hacer cualquier persona. Pero es que yo soy la prueba viviendo. O sea, es que yo lo compré, ¿entiendes? Y yo tengo una cuenta. Entonces, eso es porque ese comercial no se ha enterado. No se ha enterado. O sea, es que. Que era lo que me decía Antoine. Dice, tío, es que a veces, tío, no se comunican y no se enteran. Y el departamento de marketing hace una cosa. Lanza un producto y no se lo dice a los comerciales o no se lo dicen a todos los comerciales, pero es que es una gilipollez lo que os han dicho, es que es mentira. Si yo me lo he comprado, ¿sabes? Yo te puedo enseñar, o sea, puedo enseñar el recibo de PayPal, si es que yo lo he pagado yo, coño, si es que me he gastado yo el dinero, tío, ¿sabes? O sea, que es una estupidez que un comercial te diga no por ser cliente, que va. El único requisito para no hacer el reto, que no puedas hacer el reto, es que lo hayas hecho ya y lo hayas superado y lo hayas ganado. Fíjate lo que te digo. ¿Vale? Si no, lo puedes hacer sin problema, tío. LKQ está bonita, pero tiene un problema y es que tiene el Big Weapon Diario muy cerca, ¿vale? Yo creo que no va a tener un recorrido ahí guapo. Ya, pero Traganet sabía que no ibas a hacer el reto. Bueno, no, Traganet no, que vas a ver Traganet, yo con Traganet no hablo, si yo me lo compré tal cual, además yo no hablé ni con ningún comercial, lo compré todo en la web, no hablé con ningún comercial ni nada. FRSH, wow, 19.50 short, bueno, le podemos dar stop 70 si queremos incluso, 50% del movimiento, 80, 70 está bien. Son 30-20, 50% del movimiento. FRSH, 19.50 short. Stop 70. ¿En serio, tío? Sí, no puede ser. Bueno, si diera el stop 70 ahora. A ver, el stop técnico aquí es .80, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo voy a dar a 70 porque quiero ir más agresivo. Porque ese 50% es por encima del 50% del movimiento. Esto sabéis que lo empecé a hacer hace un par de semanas, tres semanas. Y la verdad es que no está mal. Porque, a ver, esto sirve para esta forma de poner el stop, ¿vale? Porque yo aquí lo que hago es poner yo el stop que me da la gana, básicamente, ¿vale? Sabéis que cuando diseñamos una entrada, lo que hacemos es, hey, vemos el precio de entrada, en este caso .50, por ejemplo, ¿vale? Y lo siguiente que hacemos es ver el stop técnico que me dice el gráfico. O sea, tú no te lo tienes que inventar. Entonces, el stop técnico aquí es este. Bueno, se está construyendo este, pero vamos a imaginar que es este, el stop técnico de verdad, .80. Entonces, si yo voy a entrar al break de 50 short y el stop es .80, tengo 30 céntimos de stop. Pero si quieres entrar más cargado, ¿vale? Puedes aplicar algo que yo... Todavía no estoy ahí muy convencido de si funciona o no, pero lo he hecho en alguna ocasión, oye, y no me ha ido mal, ¿no? No me ha ido mal porque es posible que a ese punto 50 aparezca muchísima presión, o sea, que realmente se ponga de manifiesto muchísima presión y mucho volumen. Y es posible, también ahora por la figura en 5 y en 15 tal, es posible que vaya a buscar mínimos. Entonces, es posible que le queramos meter con un lotaje o bien mayor o bien ir con todo el riesgo de la operación, pero moviendo nuestro stop. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues mirad, normalmente
Esto no siempre es así, ni mucho menos, ¿eh? Pero cuando tú vías una tendencia sana, sabéis que una tendencia, sea bajista o alcista, va por movimientos, por impulsos, ¿no? Se tira para arriba, corrige, tira para arriba, corrige, tira para arriba, corrige. Esto pasa siempre así. Mira, AMPL. Mira, tío, qué hija de puta. Ya ves, tío. No me hubiera cogido tampoco. Si hubiera puesto una stop limit, no me hubiera cogido, seguro. Seguro. Es muy difícil entrar ahí. Mirad que break ha hecho casi 65, bueno, desde el 21, 55 céntimos de break ha hecho, tío. AMPL. Mirad qué pedazo. Mira cómo ha roto el rango, tío. Mira qué pedazo, tío. Qué pedazo de break ha hecho, tío. Qué pedazo de break, macho. Sí, Alonso, era difícil. Esa acción, además, lo ha hecho desde arriba, ¿vale? Y yo estoy seguro que no ha aparecido presión en punto 90. Estoy convencido, vamos. Pero seguro. No, bueno, imposible no, o sea, tío, a lo mejor con una stop limit me hubiera cogido, pero es que hubiera sido una jugada técnica y no quiero yo meterme mucho en jugadas técnicas. Prefiero buscar mi setup, básicamente, ¿sabes? Esto es pues bueno. Robert Lozano, ¿cómo estás? ALKS no está mal, 25.00 short, lo que pasa es que tiene la media de 200 en 5 y está extendido el 15. Pero esta no está mal, de hecho, esto fíjate que parece una especie de Cap and Harle, más o menos, Cap and Harle de invertido, ¿no? A ese 25.00, puede estar bien, si da un stop de 10-12 no puede estar mal. Abierta ISPO y otra vez halteada, hostia, qué puta locura, ya ves, tío, ya está que le ha pasado, 291%, ya ves, tío. ¿Qué se siente al ser libre del trabajo rutinario? Jaja. Pues está chulo, ¿sabéis? Yo, como sabéis, no tengo trabajo, soy autónomo. Y pago mi factura gracias a otros proyectos que tengo a nivel personal y en el mundo online. Y en el mundo offline, mejor dicho. Pero mi objetivo es pagar mis facturas con el trading, claro. No sé hasta cuándo podré aguantar, eso también os lo digo. Pero me estoy esforzando mucho, ¿sabéis por qué? Porque sí es cierto que... O sea, y esto no es un mensaje marketingiano, esto es la realidad. O sea, el hecho de disponer de mi tiempo, tío, me parece la hostia, ¿vale? Y no me apetece nada volver a trabajar en una puta oficina, tío. No me apetece. Wow, tío, qué bonito. Ya ves, tío, qué bonito, macho. Qué bonito movimiento, tío. Ya ves. Así que os puedo asegurar que voy a hacer todo lo posible por vivir de esta mierda, tío. Porque no quiero volver a trabajar. No quiero volver a trabajar. Lo tengo más claro que el agua, tío. Es lo único que sé. Me parece una pasada poder disponer de mi tiempo y hacer lo que quiera. Personal trading. Ey, crack. Pablo, quería comentar para los que no se fían de Trainet. Yo llevo 2 meses retirando saldo de mi cuenta Student para pagar el alquiler. Y todo en mi gasto sin ningún problema, tío. Joder, macho. Escúchame. Tío, te lo agradezco un montón. te agradezco el mensaje, tío. Sí, bueno. Sí, señor. Te lo agradezco. Bueno, la verdad es que yo creo que nunca ha habido un problema. Bueno, pero está muy bien para despejar alguna duda, ¿no? Claro, porque Trainet, nosotros somos afiliados de una escuela de trading que es Trainet, ¿vale? Ay, vive 2 años del trading, Juan Romero, tío, enhorabuena. Qué guapo, tío. Se tiene que sentir algo súper guapo, tío. Bueno, pues como dice Personal Trading, ¿no? O sea, lo que te decía yo, somos afiliados de Trainet, ¿no? Entonces muchas veces dicen, no, pero Trainet es seguro, tal. Trainet y ETF, porque Trainet es la escuela y ETF es el broker de las cuentas, ¿no? ¡Ey! Enhorabuena, Gabriel Jara. Sí, señor.
Pues para mí sí, es fiable. Y si Trajanet tuviera algún problema, fijaos, llevamos aquí casi 3 años haciendo directo todos los días. Y hostia, la de oportunidades que habéis tenido para decir, tío, no me pagan, por ejemplo. ¿Vale? O sea, yo no conozco a nadie. Yo he recibido correos de, tío, el soporte de Trajanet es una mierda. Eso pasó hace años y ahora ya no. De hecho, muy bueno el soporte, ¿eh? En castellano. Y esto es una cosa que también podéis dejar, podéis decir si queréis, porque es que es cierto, han mejorado muchísimo el soporte en castellano de Trajanet, ¿vale? Pero fijaos si han habido oportunidades de que alguien dijera, tío, no me han pagado, ¿vale? O se han retrasado en el pago. Y yo, tío, creo que, vamos, a mí nadie me lo ha dicho jamás. Y si hubiera pasado algo, yo el primero en decirlo sería vosotros, o sea, yo sería yo. Diría, ey, ha pasado esto, tío. O voy a dejar de usar el producto de Trajanet por esto, no sé. ¿Vale? Yo os lo diría en primer lugar, pero es que, tío, yo, ¿qué queréis que os diga? Trajanet tiene 15 años de historia, creo, 18 años de historia ya, y nosotros llevamos, y bueno, y un montón de afiliados más que tienen en todo el mundo. Llevamos, tío, como 3 años trabajando con ellos y escuchar, es que yo, problemas que vayan más allá de los de soporte no me han respondido, que ya eso no pasa, ¿no? A mí nadie me ha escrito nada, mira, AMPL, tío. Qué pedazo de trade, tío, joder. A mí, yo no recibo nunca, ni nadie lo ha dicho aquí en directo. Y repito, oportunidades habéis tenido aquí de echar pestes de Dragonet a lo bestia, ¿vale? A lo bestia. Hey, Omar Sánchez, ¿cómo estás? Estamos haciendo trading de acciones americanas. Esto, Omar, lo hacemos aquí. Yo me llamo Pablo, está viendo el canal de Trading Cero. Te invito a que te suscribas porque es el único canal de trading que vas a ver que hace esto todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Para las personas que estéis aquí, os digo que ahí va el SPY, ¿eh? Ojo, cuidado que el SPY se está dando la vuelta. Os digo que tenéis un curso de trading gratis aquí abajo en la descripción del vídeo y en tradingcero.com también, por si queréis, ¿vale? Traders, os voy a dejar un momento con mi pantalla de mercado, voy a calentar un poco de café y vengo enseguida, ¿vale? No vayáis. A ver, disculpad, acabo de ver, estoy viendo FRSH, os pido disculpas, porque acabo de ver un bonito trade, presión en 19.50, así que el café va a esperar, ¿vale? 19.50, presión compradora en FRSH, el stop es 20, perfecto, ¿veis la presión? ¿Veis 30.25? ¿Lo veis cómo está consumiendo? ¿Vale? Ojo, 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 hostia, le metí tarde. Hostia, no puse la orden, sé que soy un imbécil, tío. No lo puedo creer. Bueno, ay, tío, me tenía que haber ido y haber evitado el sufrimiento. Bueno, habéis visto la presión, cómo se consumía en punto 50, ¿no? Vale, ha sido porque me he levantado, he mirado la pantalla, la tenía puesta y digo, hostia, que aparece presión, y me he vuelto a sentar. Bueno, pues ha aparecido un 300 y pico, que son unas 32.000 acciones más o menos. ¿Habéis visto cómo se han ido consumiendo en el BID? ¿Vale? Bueno, pues eso es la previa a un break. Ha hecho el break y ahora falta, ese es mi setup de entrada. Yo hubiera entrado aquí, ¿eh? Si lo hubiera hecho bien, claro, evidentemente. Y ahora lo que falta es que le den el stop, para mí era 70, punto 70. Y ahora lo único que falta es que le den continuidad al break, ¿vale? Yo hubiera entrado a press del 50, manual, lo he hecho fatal. Hubiera puesto el stop automático en punto 70 y hubiera levantado las manos. Y hubiera esperado a ver si le daban continuidad o no, ¿vale? En Sare las puse, ¿no? Si no, si es que soy gilipollas. Gracias, sí. Ya, Leonel, gracias. Si es que soy un imbécil. Bueno, nada, venga, voy a hacerme un café, ahora vengo, ¿vale? Hasta ahora.
Hola, hola, traders. Volví. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¿Qué ha pasado? ¿No anda continuidad? FRSH. Bueno, estaría dentro todavía de mi stop. A lo mejor necesitaba un poquito de spy, ¿no? No lo sé. Ey, Toast. Parece que quiere hacer cosas. Toast. Esta estuvo activa ayer también. Esta se puede atacar el 20 si quiere, ¿eh? En diario. Tiene proyección hasta el 20. O sea, hasta el 20.00 me refiero. Bitcoin 42.000. Dicen los supergurús que hay que comprar. Pues no sé, tío. Yo estoy fuera de criptos ahora. No tengo nada. Tenía, pero... pero ya no tengo nada, tío. Estoy fuera. Estoy flat. Completamente en criptos. ¿Y APP? Hola, hola. Oh, pero tiene aquí la media. Bueno, tiene otro lado de caída. No está mal. No está mal. Ese posible source 6300 con stop 20. Pero en 5. A ver, ha hecho máximo aquí. Máximo con menos volumen. No, máximo. Máximo con menos volumen, sí. Bueno, a lo mejor se quiere venir abajo, no lo sé. Pero en 15 parece que quiere iniciar movimiento. Y en 5 también. No lo sé. Yo, como soy un problema desgraciado, Shell. Yo lo vendí todo, Blue Trader. Y tío, no pasa nada. Ya fuera, te quedas fuera del mercado y ya está, tío. ¿Y la blockchain cómo van? El rey Oteo. Joder, macho, esta se ha pegado unas hostias que no vean. ¿Y Mara? Vaya, bueno, a ver. PDD. Las chinas van bien, ¿no? Beke. Tal. Futu. FRSH. Me ha costado hacer eso. No le han dado continuidad a esta. Bueno, esa es la, como dice, creo que dijo Mao, la suerte del gurú, ¿no? Pues mira, me alegro que no haber entrado en la operación. Bueno, vamos a dar un repaso a las activas del Nasdaq. Ya estoy con mi café caliente. Me retiro, voy a ver la tele. Haces bien, Blue Trader. Pero deja este directo abierto. Y así me escuchas de fondo. Como si fuéramos una pajerita, iba a decir. Una parejita de enamorados. ¿Cómo vais, traders? ¿Positivos, negativos, sin operar? ¿Cómo lleváis la sesión hoy? ¿Cómo va? Un abrazo fuerte, Alonso. Feliz jueves. Hasta mañana. Chao. ¿Cómo lleváis la sesión? Responded. Responded ahora o callad para siempre. Ajusto break-even en TWU, Borja Trader, wow, TWU. Esta estuvo activa la semana pasada, ¿no? La peló Dani, creo. Cero a la plataforma, Iván. AGL Trading, fatal, tío, lo siento. ¿Cómo va tu sesión? Estoy en cero, Gabriel, no he hecho nada. Negativo, Cisco, venga, vamos. Sin operar, tenía nada mexicana, el Bitcoin me mató, cayó. Einar Velasco, sí, ha caído. Yo no sabía que estaba en 42.000 pavos, pero lo acabáis de decir y es una buena caída, sí. Álvaro, Bergiven. Casi maestro, positivo con Nvidia, tío, joder. Bueno. Pues hay un poquito de todo, ¿no? Quizás hay más negativos que positivos, ¿no? Hoy. La verdad es que la sesión tampoco ha dado para mucho, ¿eh? Las cosas. Bueno, yo por lo menos es lo que percibo, no sé. Yo no he hecho ninguna operación todavía. Trader de pacotilla, positivo. Enhorabuena, tío. Carleras, esta mañana saqué unas pipas con el DAX y ahora sin operar. Robert, Julián, Robert, estás con el crudo y el WTI 5 por 1. Muy bien, Robert Lozano, muy bien, tío. Julián sin operar. Giovanni Giancarlo sin operar aún. Pues igual que yo, tío. Bueno, pues la sensación de que el mercado está un poco aburrido tampoco es solo mía, ¿no? Uy.
Vamos a ver el NICE. Uy. No, Jesús, no se pueden ver. No se pueden ver las acciones activas. Ven las ganadoras, perdedoras, y pero las activas no. Las de más volumen no. Infa, wow, y está. Hola, Infa. Wow, está súper extendida en 15, en 5 descansó. Ah, no, pero ya hizo el break. Ah, oh, ya lo hizo antes, sin continuidad. Lo hizo sin continuidad. Y aquí también lo hizo. Ah, esta se va a ir para arriba. Y FSLI, que yo pensaba que iba a dar más oportunidades. Y no da para tantas, Ahí va el spy tirando para arriba. Hombre, Robin Hood, madre mía. ¿Cuánto tiempo? Ha cerrado con un 7% positivo. Robert Lozano, enhorabuena, tío. El petróleo, ¿no? Los que operáis petróleo, tío, cómo os mola, ¿eh? El petróleo. Yo una vez lo estudié, tío, y era un puto lío, ¿eh? Si el Western no sé qué, el Western no sé cuánto. Lo vi súper complicado, tío, operar el puto petróleo. Hay varios tipos de petróleo, ¿no? El Brent, ¿no? Es el petróleo a referencia. ¿Cuál es el Brent? O sea, esto, como puedes comprobar, no tengo ni puta idea, vamos. Si imprimen 0 en el TAS, ojo X, porque esto, cuando imprime 1 o 2, esto está dividido entre 100. Y cuando se imprimen menos de 100, ¿vale? Como si es menos de 100 es 0, no sé qué. Entonces pone 0, ¿vale? Cuando pone 0 es porque no son 100, 200 o 300, sino que a lo mejor son 50, 40, ¿sabes? AMPL 2000 short. El stop 20, no está mal. Esta es, vamos, te puede destrozar esta operación, lo sabéis, ¿no? Buen 5, buen 15. La cosa es que vino de arriba, pero aquí descansó. Dar stop 14, yo le voy a poner en le voy a poner en 15, stop 15. Vamos a esperar presión compradora 20.00 short a MPL. Es una esto, vamos, me puede sacar riesgo diario, aunque yo le ponga stop en 16, voy a poner en 16. El stop técnico, insisto, es 14, ¿vale? Pero yo se lo voy a poner en 16. Aunque le ponga stop en 16, esta acción me puede destruir, me puede hacer riesgo diario o más, ¿vale? Así que 20.16, vamos a esperar presión compradora. Ahí está, dentro. Como no lo haga, me la jalo. El stop es 20.16. 20.16 stop, la tengo protegida. Ha hecho el break y ahora levanto las manos y espero a que le den continuidad. Si no le dan continuidad, pues me jalará el stop y para casa ya está. Y si le dan continuidad, pues la gestionaremos, ¿vale? Ya está. Y parece que no le van a dar continuidad. Ya os lo voy adelantando para que no os pille de sorpresa. Os lo digo así, en confianza, para que luego no digáis, ah, Pablo, tío, ¿por qué entraste ahí? Pues he entrado porque se ha dado mi setup y ya está, tío. Y ya está, ¿qué quieres que te diga? Si no le dan continuidad, pues me la jalaré con patatas, que es lo que me gusta, y ya está, ya está. ¡Ey, 90! ¡Ojo, hostia! ¡Ojo, cuidado, eh!
Ahí tengo el 1-1 casi, pero quiero un poquito más de esta. Ajusto stop a break even. Ajusto stop a break even. Ajusto stop de toda la posición a break even, ¿vale? No me quito un parcial. Ajusto stop de toda la posición a break even. 20.00. Me dio el 1-1 y como es peligrosa, me podía quitar media, ajustar stop a break even o ajustar stop a break even con toda la posición. Y es lo que acabo de hacer. Entonces, si me saca, me sacará en negativo $20, una cosa así. Y ya está. Es una operación gratis, más o menos, ¿no? Esto lo he hecho varias veces, ¿no? Cuando voy muy cargado y tal, pues protejo así, lo hice también la semana pasada y me sacó en negativo $20 en aquella ocasión. Aquí igual me saca 50, incluso esta me puede sacar hasta 100 pavos. Pero esta es una forma de decir, vale, ok, tengo una operación gratis, voy muy cargado de acciones y la voy a mantener y ya está. Si me saca esto, pues que me saque y además por culo para casa y listo. Pero ahora mismo es una operación gratis. Esto que estoy haciendo muchos de vosotros no lo veis. Ey, RIVN, ey, ¿qué pasa, tío? RIVN. Ah, no. No, pero está positiva, disculpad. ¿Vale? Esto no lo veis mucho, ¿no? Incluso a Dani también le cuesta mucho verlo. Tío, pero quítate media, ajusta stop a break even. Sí, pero, oye, es una forma de operar. La otra es ajustar stop a break even con toda la posición y estirar un poco más, no pasa nada. Esta operación para... Mirad, esta operación para mí es gratis, ¿sabéis? Ya está, si me saca el stop, me saca el stop. A tomar por culo, me da igual. Ya está, que me saque 20, $30, me parece bien. ¿Es una putada? Pues sí, es una putada, porque he dejado dinero ahí encima de la mesa. Pero da igual, ya es gratis. ¿Sabéis? He reducido el riesgo casi a cero en esta operación. Y yo ahora soy un tío feliz, ya está. Tengo ansiedad por quitarme la posición, porque hostia, vas a dejar $80, tal, y vas a terminar negativo, eres un subnormal, tío, tío. Pues no, tío, pues la verdad es que no. Me la sopla. Si me da algo, me da algo, y si no me da algo, pues la gestionaré, y si no, pues para casa, y ya está, tío, no pasa nada. ¿Sabes? FSLI, tío. Ay. Sí, Iván, no está ni mejor ni peor, tío. Cada uno opera. Cada operación, pues es de una forma, ¿no? Esta operación tiene volatilidad y puede hacer un bonito movimiento. Si lo da bien, y si no, pues terminaré en cero, a tomar por culo. No tengo ansia por ganar $30, ¿sabéis? O $50. Es que yo lo único que quiero es hacer buen trading. Es que me da igual el puto dinero, tío. Como si me sacan menos $40, menos $50. Pues a tomar por culo, tío. Esta ha sido la forma de gestionarla y ya está, tío. No pasa nada. FSLI, tío, que yo pensaba que iba a dar alguna oportunidad hoy. Y algunos de vosotros la habéis operado en la apertura. Yo no. Pero al final... Ojo con... No es un reversal, pero sí es una bonita corrección de RIVN, ¿eh? Puede estar bien, así que tened cuidado. Petón también activa hoy. Y Logi también, tío. Ha dado muy buenos trades, Logi. Muy buenos trades, tío. Qué bonito ver una persona que respeta su plan sin importar el dinero. Eso aporta mucho, Pablo. Gracias, Mao. Felicitaciones sin importar lo que pase. Gracias, tío. Sí, son formas de... ¿Sabéis? Si yo estuviera preocupado, ansioso por el dinero, yo me hubiera quitado media. Voy con 500 shares, ¿eh? Yo voy con una pasta. Voy con mucha... Voy muy cargado. Y me hubiera quitado media. Pero yo aún así asumo que he reducido el riesgo a cero. Esta operación es casi gratis. Digo casi gratis porque si rompe el 20 me puede sacar 30, 40, $50. Aunque el riesgo para mí sea cero ahora, pero si hace un spike me puede sacar un dineral esta acción porque es muy peligrosa. Pero yo decido hacer eso, tío. Porque si hace un buen movimiento le puedo sacar pasta. Y a lo mejor en el 2-1 la empiezo a gestionar. Pero ahora mismo no. En el 1-1 raspado la voy a gestionar. No, prefiero proteger a break-even y a tomar por culo y ya está. Y ya está, el 1-1 justo ahí, tal, racaneando ahí. Ah, tío, qué va, tío. Qué va, tío. Paso, tío, paso, paso. Me da igual perder $100, $50. Es que me la sopla, tío. Gabriel, ¿en qué crees que fallaste en los 3 días anteriores? En, fundamentalmente en no leer bien el 5 y estar un poquito lento con el dedo. Porque, fíjate, Gabriel, no es... Fíjate lo que te voy a decir y esto igual os suena un poco raro. ¿Sabes? No es lo que he perdido en estos días. ¿Sabes, Gabriel? No es eso, tío. Fíjate. Son las operaciones que se me escaparon, tío.
Esa es la cosa, tío. O sea, no es, hostia, Pablo, es que has palmado 500 pavos en 3 días, 4 días, ¿no? En 4 días, creo, más o menos, ¿no? No es eso. Y alguna de esas operaciones, por ejemplo, creo que era NE, creo que fue la ayer, que no era un buen trade porque el 5 estaba extendido ya, ¿vale? Oh, va a ser stop a MPL. Qué pena, lo vais a ver. Stop. Bueno, pues me ha sacado en cero. ¡Qué pena, tío! Ande, vete a cagar. Bueno, pues mirad, ¿sabéis qué? Me siento afortunado porque me ha sacado... No, he sacado en cero la posición, ¿veis? Cero riesgo. He pagado las comisiones, ¿vale? Y ya está. Me ha sacado el stop, pues... Y tenía 100 pavos y ahora diréis... De 100 pavos... Aquí eso es lo que decís mucho ahora, ¿no? Bueno, decir mucho no, alguno dice. Dice, has dejado de $100 positivo a cero. Eres un trader pésimo, tal. Pues no. Si tú opinas eso, es porque, con todos mis respetos, en primer lugar, no respetas la gestión de otros traders, ¿vale? Mira, BK, vamos, Pineda. En primer lugar, no respetas... Sí, está bonita, tío, BK. A ver, es un banco. Diario. Bueno, escucha, no está mal, ¿eh, Mao? Stop 15. Es que yo no veo bancos, pero... En diario no está mal, tío. No lo sé, Mao. Tiene buena pinta, tío. ¿Sabes? No está mal. Bueno, pues eso, que luego alguno dirá, has pasado de más 100 a $0, eres un trader patético, ¿no? Estaba ahí, ¿verdad? Bueno, pues pues sí, he pasado de eso a eso. Pero ¿sabes qué? Dos cosas. La primera, eres un trader intransigente, pero quizás no hagas trading, porque si tú ves $100 ahí, es porque tú quieres dinero, quieres ese dinero, ¿eh? Y así en tu puta vida vas a hacer una operación de objetivo por dos, por ejemplo, entre otras cosas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no haces trading. Eso porque no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo. Y en tercer lugar, y esto lo digo porque muchas veces se nos olvida, la cuenta es mía y hago lo que me sale de las pelotas. O sea, esto también lo tenéis que tener claro. Y lo digo con todo el respeto y todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero la cuenta es mía y yo opero mi cuenta y opero mi dinero como me sale de las pelotas. Esto a veces también es importante recordarlo, ¿eh? Trade de pacotilla, ¿cómo es tu gestión del profit? ¿Cuándo sacas beneficios si no sacas parte al 1-1? No, mira, yo intento estirar siempre, depende de cómo llega el 1-1 y depende de cómo sea la acción, ¿vale? Mira, esta acción AMPL era muy, esto es muy difícil, esta acción era muy difícil porque te abre un spread potente y te puede destruir, ¿vale? Entonces, una vez, yo normalmente cuando me llega el 1-1, veo cómo llega, y si llega con volumen y con liquidez, la estiro al 1,5-1. Y normalmente me quito un parcial, normalmente, ¿vale? Hay veces como ahora, esto lo hago poco, pero hoy sí lo he hecho, hay veces como ahora que no me quito un parcial, si la acción es difícil, no me quito un parcial en el 1-1 y ajusto stop a break-even, ¿vale? Y ya está. Y para mí esa posición tiene riesgo cero. O sea, ¿sabéis? ¿Sabéis cuando una operación te da riesgo cero? Es que a partir de ese momento tenéis que ser... Yo me siento un tío feliz y tranquilo porque he reducido el riesgo a cero. O casi a cero, porque si hace un spike fuerte me puede sacar dinero, ¿no? Puedo terminar menos 30, menos 40 pavos. Pero es que me da igual. O sea, he reducido el riesgo. He reducido el riesgo de la operación casi a cero, tío. Es una operación gratis. Y en esta ocasión ha sido gratis para mí. Ha sido gratis. ¿Y si me hubiera dado 40, 50 céntimos? Tío, hubiera sido una puta pasada. Por ejemplo, si en esta operación me hubiera dado objetivo, ¿vale? Antes del 1-1, yo no hubiera cerrado. Yo hubiera dicho, traders, objetivo, objetivo, y me hubiera quitado media. ¿Sabéis? Yo no me hubiera quitado la posición entera si yo veo que me da objetivo antes del primer parcial. La única regla que sigo a rajatabla al 98% de las veces es que solo me quito el primer parcial manual. Solo me quito el primer parcial manual. El otro siempre me lo quita el mercado. O sea, yo nunca cierro una posición porque no sé cuándo cerrarla, ¿vale? Yo me esfuerzo
por hacer la gestión de ese primer parcial. ¿De qué es lo mejor? 1 a 1, 1,5 a 1, ¿sabes? Como he hecho ahora, ajustar a break-even, ¿eso es lo mejor? Eso es lo que valoro rápidamente. Pero si me quito un parcial, el siguiente parcial, una vez que me lo quito, el primero, el siguiente me lo quita el mercado. Hago trailing stop manual, ¿vale? Y ya está. Eso lo respeto el 98% de las veces, más o menos, ¿vale? Luego ya cada operación, pues sí, a ver, técnicamente es la teoría. Yo cuando empezáis, yo sugiero que al principio seáis como robots, ¿no? Y para ser un robot tenéis que saber qué hacer y tenéis que hacer siempre lo mismo. Tenéis que hacer la frase, wow, Crocs. Esta estuvo activa ayer también. Hostia, tiene un, oh, tío, tiene un 15 extendidísimo. Pero tiene un diario de cojones. CROX. Está como en un rango. Lo ha hecho ya. Bueno, lo ha hecho sin presiones, sin nada. A ver, cuando empezáis en el trading, yo esa etapa ya la pasé, ¿vale? Pero cuando empezáis, cuando empezáis, lo primero, en la etapa 1 del trader, que es así como yo la llamo además, hay que superar muchos miedos, angustias, ansiedades, ganas de operar. Básicamente tenés que centrarte en tu plan de trading y hacer siempre lo mismo. Para hacer siempre lo mismo hasta convertirte en un robot, tienes que saber qué hacer. Y yo siempre os sugiero que cuando empezáis, la única forma de convertirse en un robot es saber exactamente lo que hacer. Siempre, igual, ¿vale? Y es, entras, stop loss y el 1 a 1 te la quitas. Entras, stop loss y el 1 a 1 te la quitas. Entras, stop loss y el 1 a 1 te la quitas. Entras, stop loss y el 1 a 1 te la quitas. Siempre, 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 hasta que seas un robot. Cuando tú eres un robot, ya te das cuenta de forma natural, casi no te das ni cuenta, ¿no? De repente dices, hostia, es que me enfrento a una sesión de trading con más tranquilidad, respeto mi plan, tío, lo hago de puta madre, ¿qué pasa, tío? Vale, pues en ese momento, independientemente de cómo lleves la cuenta, positiva o negativa, fíjate lo que te digo, eso da exactamente igual. Tienes que pasar a la fase 2, que es estirar una posición. Vale, y ahí ya hay estrategias, pero tú ya llegas a la fase 2 siendo un robot, ¿sabes? Entonces tú ya eres un robot. Tú ya eres un robot. Vale. Y ya has pasado algo de lo más difícil del trading, que es la gestión emocional. Porque ya eres un puto robot. ¿Vale? Mira MPL, que hija de puta, tío. Llegó a 20.05. ¿Os imagináis que ahora se va al 50? ¿Vale? ¿Os imagináis? Y lo puede hacer perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si ahora se va al 50? Claro, a mí ya, porque va a sacar el stop y ya estoy fuera, pero si no. ¿Por qué no usas el indicador de correlación de SPY? No, tío, paso de. No sé ni cuál es. Oh, ahí va, lo va a romper el 25. Hay un iceberg en 25, ¿eh? Madre mía, tío. Como se vaya al 50, me levanto y rompo el ordenador. Lo rompo con algo, no sé con qué. Con Iron Man o algo así. Tengo un Iron Man. Lo que pasa es que es de goma. Y con esto, bueno, la cabeza es dura. Pero es de goma, mira, se estira. ¡Web! Está guapísimo. ¡Qué hija de puta! Se va a ir, tío. Mira. Va a romper el 70 también. No puede ser. ¡Qué hija de puta, tío! Es el puto becario que lo han puesto para joderme la vida, tío. Mira. ¿Ahora qué? Si yo estuviera aquí dentro, ¿qué pasaría? Bueno, yo aquí sí me hubiera quitado media, ¿eh? Yo me hubiera quitado media y mantendría stop en break-even. Mira, tío. No puede ser, tío. ¡Qué hija de puta! Va a romper el 50, va a hacer la figura en minuto y en 5. Neuroplastia, se llama neuroplasticidad eso, ¿eh, Gabriel? Tío, sí, señor. Sabes de qué va el rollo, ¿no? Pues sí, señor, eso es la neuroplasticidad neuronal. Eso es porque cuando te acostumbras a hacer algo, cuando hay estudios científicos, yo no soy de leer estudios ni cosas de esas, pero este es interesante. Está demostrado que cuando una persona hace algo nuevo repetidamente durante 15 días, eso lo convierte en un hábito, ¿vale? Entonces, si tú quieres hacer algo y ese algo convertirlo en un hábito, tienes que hacerlo durante 15 días.
pues habrá personas que le cueste 15 días, otras 10, otras un mes, otras dos meses, no lo sé. Pero eso se debe a que tú empiezas a hacer algo nuevo y te cuesta hacerlo, porque tu cabeza no está programada para eso. Pero si tú lo haces repetidamente y te esfuerzas por hacerlo, tus neuronas, esto es verdad, ¿eh? No es ninguna fantasía, tus neuronas establecen conexiones eléctricas nuevas. Entonces llega un momento que lo que al principio te costaba hacer, ya no te cuesta hacer, porque para ti es un hábito. Eso se llama neuroplasticidad. O 21 días, Pedro. Sí, vale, perfecto, me parece bien, 21 días. Pero es verdad, sí, bueno, a mí me pasó. Yo lo que pasa es que soy muy cabezón, tengo la cabeza muy grande y mis neuronas tienen que hacer muchas conexiones eléctricas. Por eso he tardado un poco más, pero es verdad que se nota, tío. O sea, yo ya hago cosas y no me cuesta hacerlo. O sea, yo antes operaba siempre a mercado y ahora no se me ocurre entrar a mercado. Yo antes nunca ponía el stop en automático y ahora, conforme entro a una operación, lo primero que hago es poner el stop. O sea, es que no lo dejo ni dos segundos, tío. Pongo el stop tal cual. Antes no sabía estirar una posición, no tenía ni puta idea de cómo estirar una posición. Le sacaba $40 a una posición y decía, bien, de puta madre, $40 tal. ¿$40 qué? Pero $40, ¿qué son $40? ¿Está bien? ¿Está mal? No tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo, ¿sabéis? Y ahora, pues bueno, tengo también mis dudas, mis cosas, pero oye, manejo bastante mejor una sesión de trading, ¿eh? Eso también os lo digo. Aquí habrán personas que piensen que no, que no tengo ni puta idea, en fin, lo de siempre un poco, pero vamos, que me importa un huevo, eso también os lo digo, ¿eh? Antes se decía, Vanessa, dice, antes se decía 21 días, pero ahora se ha demostrado que son más o menos 2 meses y medio o 3, depende de cada quien. Ah, gracias. Gracias. Green dice, jaja, no eres cabezón, eres un... ¿En qué temporalidad operas, Giovanni? Opero en un minuto. Vale, para hacer scalping lo suyo es operar en un minuto. Lo que pasa es que luego, aquí abajo tengo el gráfico de 5 y arriba mi pantalla de mercado, mira, te la voy a poner para que la veas. Esta no la veis vosotros, yo la veo, por eso a veces me voy mirando para arriba. Esta es la pantalla de mercado. Vale, y aquí tengo el gráfico diario en el que veo la proyección que tiene la acción. Por ejemplo, NOTV tiene caída libre. No hay nada que le impida, ¿no ves que no hay nada? Ningún soporte que le impida seguir cayendo. Está en caída libre total. Y esto lo veo para ver la proyección que tiene la acción en diario. Y aquí abajo veis el gráfico de 15 para ver si está muy extendida o si hay algún reversal. ¿Vale? Pero opero con el gráfico de minuto. Pues para mí es el mejor. Bueno, sigamos. A ver. Disculpad. PayPal, ¿eh? Extendía en 15, pero descansó en 5. Está bonita. A ver si el SPY quisiera corregir un poco. O sea, yo no busco solo operaciones en corto, ¿eh? Yo ya busco operaciones en largo y en corto. Aunque no lo creáis, ¿eh? Parece que solo opero en corto, pero la realidad es que no, ¿eh? Busco largos y cortos. Lo que pasa es que, bueno, mira, ahí va MPL, ahí está todavía. No quiero mirarla. ¿Para qué? Para acostumbrarte a ganar con un dólar. Lo de Antoine, Jacqueline. Sí, gracias, Jacqueline, por el comentario. Claro, porque Antoine operaba con un dólar diario de rico beneficio. ¿Pero sabéis por qué? Porque al principio todos pensamos en dinero. Y es que ese es un error. Tú no puedes empezar a hacer trading pensando en dinero.
es que si tú piensas en dinero, palmas. Es que vas a perder, vas a palmar. Y es una pena, y por eso el 90% de las personas que empiezan en este mundo dejan el trading cuando empiezan, porque palman su dinero y se van. Porque eso es que no está bien. Eso es por la publicidad que nos meten y por todos los supergurús que hay, que está súper guay todo, y todo es súper guay y es Paraguay, ¿no? Pero es que tú no puedes empezar a hacer trading pensando en dinero, tío. Si no, o sea, short, RUVN, ¿eh? Tú no puedes empezar... Ah, no, pero está positiva, para mí no. Está bonito el short, incluso en 5 está bonito, ¿eh? Y en 15 no está mal tampoco. Pero claro, empezamos pensando en dinero, tío. ¿Cómo se te ocurre? Tú, si tú empezaras a... Imagínate, si tú estudiaras ingeniería y en tu primer trabajo te dijeran que tienes que diseñar tú solo el plano... Mira, RIV no lo acaba de hacer. Wow, Leo, si lo has pillado, enhorabuena, tío. Uy, macho. Sí, señor. Tú imagínate que llegas a un trabajo y el primer día te dicen... Te vamos a dar un curso, ¿vale? Porque nosotros fabricamos barcos. Imagínate, ¿vale? Y te dan un curso de un mes sobre cómo ellos hacen barcos. Y a continuación te dicen, toma este tocho de papel y tienes que diseñar el plano entero tú solo de un barco. Pues la hostia que te vas a pegar, vamos, ese barco no va a flotar ni de coña. O sea, es que no flota seguro. Seguro que no va a flotar, por mucho que tú te esfuerces. Seguro que no va a flotar. Bueno, pues esto es lo mismo. Pues el trading es igual, como cualquier trabajo, tío. Tienes que ir poco a poco. Lo que pasa es que, claro, esto como es dinero inmediato, tú aquí o lo ganas inmediatamente o lo pierdes inmediatamente. Entonces, claro, tío, pues... El tema es que cuando empieza, hombre, pues alguna operación puede ganar. Algún día puedes terminar en positivo y te crees que eres Dios. Lo que pasa es que luego el mercado te pone en tu sitio, ¿sabes? Y joder, te pegas unas hostias que flipas. Pero que flipas. Yo he palmado mucha pasta, tío. Mucha pasta con esta mierda, tío, pero mucha. ¿Qué broker recomiendas para empezar a hacer trading? A ver, nosotros recomendar no damos ninguna recomendación porque no nos gusta. Eso para empezar, ¿vale? Lo único que os decimos y os sugerimos es que si queréis empezar en el mundo del trading, os gastéis lo menos posible, ¿vale? Lo menos posible. Y porque casi seguro que vais a palmar. Y si lo hacéis, que sea un dinero que no necesitéis para pagar vuestras facturas ni para vivir. Entonces, dicho esto, nosotros lo único que promocionamos son los paquetes formativos de Trainet, ¿vale? Que es una escuela de trading de la que somos afiliados. Cada programa formativo, que por cierto hay una promoción ahora muy buena en precio, y nosotros regalamos mentorías privadas y todo, ¿eh? Está muy bien. Tenéis la promoción ahí, ¿vale? Nosotros somos afiliados de Trainet y podríamos ser afiliados de cualquier broker, lo hemos dicho muchas veces. ¡Wow! Yo te digo, qué pedazo de... Pero porque nos parecen que tienen unos productos muy buenos con esta plataforma, con TEF, y porque no vas a perder más de lo que has pagado. Tú te compras un programa intro ahora por $349 y tú puedes perder, o sea, te dan una cuenta fondeada de $14,000 de Buying Power, ¿vale? Y te dan un límite de pérdida de $700, tío. Está, o sea, puedes perder más de lo que ganas. Luego, en contra, ganas el 70% de lo que hagas a mayores de 14.000. Si el primer mes termina en 14.200, porque la cantidad mínima son 200, yo eso no lo sabía, ¿eh? Me lo dijisteis vosotros. Pues si tú el primer mes terminas en 14.200, tú ganas, tú le dices a TEF, oye, quiero retirar porque he ganado. He terminado por encima de 14.000, que es mi buying power inicial del programa intro, ¿no? Quiero retirar los $200. Y TEF te dice, vale, ok, pues como tienes un programa intro, ya sabes que las condiciones de la cuenta fondeada es que tú te llevas el 70% de los beneficios. Entonces TEF te dice, ¿cuánto has hecho a mayores de 14.000? Has hecho $200. Pues te ingresamos, te damos 140 y nos quedamos con $60 nosotros, ¿vale? Por eso son las condiciones de la cuenta fondeada, ¿vale? Y tú con esa cuenta puedes operar el tiempo que quieras hasta que la pongas en 13.300. Cuando la pongas en 13.300, os cuento una anécdota que es verdad. Esto me pasó de verdad. El primer programa intro que yo me compré, yo venía de un broker, yo venía de Sterling, ¿vale? Y cuando palmaba la cuenta, la posición terminaba con menos 50, menos $60, ¿vale? Porque cuando tú te pules la cuenta, el broker te la cierra automáticamente, ¿vale? Y entonces con Sterling, cuando yo me pulía las cuentas, porque me pulí varias con ellos,
Luego escribí a mi asesor: oye, que he terminado la cuenta en menos $70, dime qué tengo que hacer para ingresártelo, ¿vale? Entonces el broker me pedía los $70 porque eso era una desviación que había tenido y que había sido culpa mía, ¿no? Y yo le pagaba los $70 al broker porque me había cerrado la posición, pero había tenido mucha volatilidad ese movimiento y había terminado menos 70 por debajo de mi cuenta. Bueno, pues la primera vez que me compré un intro, me acuerdo que terminé con menos $20. O sea, no terminé con 13.300. Era la última operación que hacía con mi primer programa intro y estaba en 13.000. Terminé en 13.290 o 85. $15 por abajo. ¿Por qué? Porque la plataforma me cerró la posición, pero me la cerró y me la cerró por abajo, ¿vale? Un poco. Entonces, a mí no me cerraron la cuenta con 13.300. Me cerraron la cuenta con 13.280. Imaginaos, ¿vale? Y me acuerdo que le escribí a mi asesora de Traenet y le dije: hola, tal. Digo, oye, mira, que he palmado más. He terminado por debajo de 13.300. Por favor, dime. ¿Qué tengo que hacer para ingresar esa diferencia? Y me dijo: hola, Pablo, ¿qué tal? No sé qué. Dice: no, no tienes que pagar nada. O sea, eso ha sido cosa de la plataforma. No te la ha cerrado justo en 13.300, te la ha cerrado 15 o $20 por abajo y ya está. Y no tienes que pagar nada. Y dije: hostia, esto pues de verdad que está de puta madre. O sea, ¿sabes? Entonces, nunca vas a perder, por eso yo opino que es un buen producto, la plataforma es profesional, es muy buena, la verdad es que es muy buena. Y, wow, pega, ¿esto qué es? Hostia puta. Wow, te abre un split que te cagas esto. Y entonces tú pagas 349 pavos por un intro, te dan tu cuenta fondeada de $14.000 y tú la puedes operar hasta que la pongas en 13.300. O sea, te dan 700 límites de dólares de límite de pérdida. Es que puedes perder más de lo que has pagado, ¿sabes? Y ya te digo, en contra no ganas el 100% de lo que tú ganes. Ganas el 70%. Esas son las condiciones, ¿vale? Y a mí la verdad es que me parecen una pasada. ¿Cuáles son las condiciones para que te den la cuenta real comprando el programa intro? Nilsson. No, o sea, no... Creo que... No sé si te entiendo bien, pero... O sea, tú no tienes que cumplir ninguna condición. Tú lo compras y te la dan. Está dentro del programa formativo. Vamos a ver. Esto es que mucho también lo preguntáis porque estáis... Venís del mundo de futuros, ¿no? Y pensáis que es que hay que pagar una mensualidad o tienes que pasar un examen. No, esto no es una cuenta fondeada que tú tienes que pagar. No, 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 no. Vamos a ver. Tú te metes en nuestra página web, ¿vale? Permitidme que haga estos minutos de spam. Te metes en nuestra página web. Te vas al punto número 4. Conoce las cuentas fondeadas, ¿vale? Y yo aquí, mira, en este vídeo, verás, le haces clic, esperas. En este vídeo yo explico lo que son las cuentas fondeadas y los programas formativos de Traenet. Y aquí está la promoción, las promociones. De hecho, si queréis una mentoría privada y hacer trading con Dani en privado, todo eso se explica aquí, hasta el 21 de febrero. Tenéis aquí la promoción, ¿vale? Entonces, y esto es lo que nosotros os regalamos si los compráis con nuestro enlace de afiliados y sois nuevos clientes de Traenet. ¿Vale? Vale. Si lo compráis con nuestro enlace de afiliados que está aquí, haz clic aquí y pide información sin compromiso. Si tú haces clic aquí, te lleva a nuestra página de afiliados. Y aquí puedes hacer la compra, ¿ves? Bueno, pues si eres nuevo cliente, es decir, si es la primera vez que compras en Traenet y lo haces con nuestro enlace de afiliados, nosotros te regalamos un montón de cosas que te van a encantar, seguro. Porque son mentorías privadas y seguro que te va a flipar. Entonces, ¿y qué es la promoción? Pues Traenet ha bajado el precio ahora a 349 del programa intro. Entonces, esto es un programa formativo, ¿vale? Que tú lo compras y es tuyo. No, esto se paga una vez. No tienes que pagar cada mes, ¿sabes? Se paga una vez, tío, ya está. Tú lo pagas, como si te compras unos zapatos, tío. Y usas los zapatos hasta que se rompan. Pues esto es lo mismo. Tú pagas $349. Vale, bueno, aquí tenéis el Student, que es el que tengo yo. Pero si vais a empezar, de verdad, yo empezaría por un programa intro. Porque, tío, la inversión es una inversión mucho más moderada, ¿vale? Entonces, tú te compras esto
tú pagas esto y te dan un curso de trading en español, Traenet, porque eso va dentro del programa intro, es un programa formativo, te dan la formación en español, una cuenta demo durante 10 días más o menos para que aprendas a usar la plataforma, y la cuenta fondeada te la dan, cuando pasan los 10 días te dan la cuenta fondeada de $14,000 de Buying Power con 700 de límite de pérdida, ¿sabes? No hay que pasar ningún examen, es que eso va dentro del paquete, ¿sabéis? Va dentro y te da, obtienes el 70% de los beneficios que consigas y además te dan el acceso a un mes a una sala privada de trading con bueno, esto tengo que quitarlo, no es Dani, es José Antoine y más trader de Traenet. Esto es el programa intro. ¿El programa student que tiene? Pues tiene lo mismo, nada más que el curso es más avanzado, porque es más avanzado, y te dan te dejan la demo de TF y te dan, hostia, esto está mal, ahí va, esto está mal, tú, voy a cambiarlo. Ahí va, tío. ¿Cómo lo he cambiado yo esto? Mira, vamos a actualizar la web. Disculpa, la vamos a actualizar en tiempo real. Esto está mal, tío. Es que como antes era así, son 80.000, Pablo. Son 80.000 dólares de límite, 80.000 de Buying Power y 50 de 80.000 dólares de Buying Power. Disculpad, me estáis viendo trabajar en directo. Y un límite de pérdidas de 4.000. Eso es, ahora sí, ¿vale? Ah, tío, qué fallo, macho. Hostia, el precio estará bien. A ver si me equivoco también. A ver. A ver. Es que, tío, cuando sacan promociones, 2.200 pavos. 2.200, sí, está ok. Vale, vale, pues ya está. Disculpad, pero hostia, es que no me había dado cuenta, macho. 80.000 dólares de Buying Power, que es que antes eran 100.000, sacaron una promoción en el Black Friday, ¿vale? Y el límite de pérdida son 4.000, que es lo mismo que tengo yo, ¿vale? Pero lo que pasa es que estos son 2.200 pavos. Entonces, de verdad, si vais a empezar, no lo hagáis, ¿vale? Porque mejor que no. Yo ya pasé los 10 días y aún no me han dado la cuenta fondeada, sigo en la demo. Pues disfrútalos, tío, Nilsson, pero te lo van a dar seguro. O sea, es que no, eso no tienes que pedirlo tú, ¿sabes, Nilsson? Es que te lo dan. Eso va dentro del paquete. O sea, eso no es una cosa, es... ¿sabes? Es que no es una cosa que tú tengas que pedir o tengas que pasar una prueba. Eso es que va dentro del paquete formativo. O sea, eso va dentro del intro, del student o de cualquier paquete que te compres, ¿sabes? Esos números deberían actualizarse solo los Oscars. Ya, tío, pero no. Ahí ya no llego. Prefiero hacerlo manual. A ver, tampoco sacan tantas promociones, ¿no? Pero no. Yo prefiero hacerlo manual. Y además, luego las páginas de las promociones son distintas, es un pollo, o sea, no... Es un coñazo, tío. Pero el tiempo que ya invertí en eso, prefiero invertirlo en otra cosa, ¿sabes? Que tampoco es que sea mucho, pero vamos, que no me voy a poner a programar. Lo podría hacer, pero, tío, paso. O sea, paso. Ahí va PayPal rompiendo el 108. Bueno, el Spy parece que se quiere venir abajo, ¿no? Si por ahora sigo feliz... Claro, eso te iba a decir, Nilsson. No, o sea, tú no te preocupes que te la van a dar seguro. Y si, vamos, si por algún motivo no te dieran la cuenta fondeada, que esto no ha pasado en la vida, me lo dices, ¿vale? Me lo dices, pero seguro que no te va a pasar. Y eso te iba a decir, que disfrutes de la demo, tío. Disfrútala, porque luego la demo te la quitan, ¿vale? Es que te la quitan, ¿vale? Arturo, Pablo, hoy llegué a mi pérdida máxima diaria, un poco sobreoperado, debo corregir. Y solo pensé en qué haría Pablo. Cerré sesión, cerré computador, fui a caminar y agradecido con vos, gracias. Arturo, gracias por compartir ese mensaje y te felicito por dos motivos. Primero, por haberlo hecho. Y en segundo lugar, te felicito porque lo que vas a sentir esta noche cuando te acuestes a dormir va a ser una sensación de control y de autocontrol que te va a gustar tanto que te va a ayudar a volver a hacerlo cuando tengas que volverlo a hacer. ¿Sabes, Arturo? Eso es lo bonito. Yo por eso no me gusta saltarme mis reglas porque, joder, con AMPL sí que le está costando, ¿no? Yo pensaba que iba a hacer la figura más rápido, tío. Hay un iceberg en 60, ¿veis? Hay iceberg, un poquito de presión. ¡Oye, lo va a romper! A ver. Pero yo pensaba que le iban a dar un poquito más de alegría a esa, ¿eh? Toast. Ojo, cuidado con Toast. Ah, mira, lo hizo aquí. Y no le dieron continuidad. AMPL 60. Parece que quiere hacer algo. Es por Spy, ¿eh? Vamos a ver si viéramos algo interesante. Porque, ¿sabes? Cuando lo haces, Arturo, y esto espero, ojalá te pase, tío. Cuando tú haces algo que sabes que es lo correcto, tú lo que has hecho ha sido dar un paso hacia adelante y has madurado como trader, ¿sabes, tío? Y la sensación que te va a quedar esta noche es, ¿sabes, tío? Cuando te acuestes vas a decir, hostia, lo he hecho.
O sea, lo he hecho de verdad. He dejado de operar. He llegado a mi riesgo diario y he dejado de operar. Y ese es tu plan. Y lo has cumplido, tío. Eso es muy difícil al principio. Pero una vez que lo haces, esta noche te vas a acostar con una sensación de decir, ¡ey, qué guay! ¿Vale? Que la vas a recordar con tanto cariño que cuando te vuelva a pasar vas a decir, no, voy a dejar de operar. Que ya sé que lo sé hacer. Wow, FRSH. No me gusta el 5 ya. Una pena. La entrada era aquí. Es como NEE de ayer. Paso de meterme ahí. Está extendido el 5 ya. Pues tío, te felicito un montón, Arturo, de verdad. Me alegro un montón. Porque yo solo lo hago ya de forma natural. Pero es cierto que al principio no lo hacía. Y así me fue, ¿sabes? Y así me fue, tío. Así me fue. Palmando pasta, sobreoperando. Tío, palmando pasta, pero a saco, macho. Pero a saco, tío. Y a hacer lo mismo cuando ganas, Oski. A mí al principio me pasaba que llegaba a mi objetivo diario y decía, ya, que va bien el día, opero más, que si saco el doble cubro 2 días. Y es lo peor que se hace. Efectivamente, tío. Efectivamente. Víctor, ¿podemos ver Joe? Claro, Joe. Me alegra que comparta la situación con nosotros. Lo que pasa es que no tiene liquidez, no se mueve, tío. Tiene un gráfico horrible, claramente exento de liquidez. Y no se mueve nada, tío. Y el diario también está un poco feo. No sé qué estás pensando hacer ahí, pero no lo sé, tío. No lo sé, Rick. Está jodido, ese gráfico. Entonces, al final, se trata de ir avanzando. No te puedo decir nada ahí, yo. Es que no veo nada ahí interesante. Lo siento. Y a swing trading tampoco te puedo decir nada porque no soy experto ni quiero ser experto en swing trading. Leo, $1 de RIVN. Contra tendencia, objetivo. Enhorabuena, tío. Ah, qué bien. Hostia, cómo te la has jugado ahí, chaval. Leo, ahí cómo la has metido ahí bien, Joder, macho. Joder, tío, enhorabuena. Sí, señor. Pues sí. Pues sí, wow, el 65, mirad el Nasdaq que hay en AMPL, ¿eh? Pero está en 60, ¿no? El problema. Mirad el Nasdaq que hay, ¿veis? Más que a mí estos niveles. Dani, si viera esto, entraría al break del 65. Y luego entraría al break del 60. Si Dani viera esto. Pero yo no. No me gusta ese nivel para nada para entrar. Pero ¿veis la presión compradora que hay ahí? 194, son 19.500. Bueno, ahora son 195. Multiplicado por 100 son 19.500 SARES en .65. Esto es presión claramente superior. ¿Veis? 1, 2, 5 y de repente 195. ¿Veis? Eso es una presión del copón. ¿Vale? Una presión del copón. Y el stop lo tiene en 5 céntimos. Pues la verdad es que no está mal. Eso también os lo digo, ¿eh? ¿Lo habéis visto cómo lo ha consumido? Y, mira, qué bonita. Pues que sepáis que igual me he perdido el trade del día porque lo ha consumido perfectamente. Luego lo podéis ver en la repetición. Y el 60 ha roto el iceberg del 60. Igual ahora se va a buscar el 50, ¿eh? Igual me he perdido el trade del día por no querer entrar. Mira Roblox, tío. ¿Qué está haciendo esta, eh? ¿Qué te pasa, Roblox? 5500 short. Stop. 20. Wow. Roblox. ¿Qué pasa, Roblox? ¿Qué pasa, tío? No me gusta porque está alcista y no soy yo de entrar en este tipo de acciones ya, ¿no? Pero ese 5500 de Roblox, esto sería parecido a RIVN. No es una operación Giovanni porque ya consolidaría por debajo de la media de 200, ¿no? En 5 no está mal. El 15 parece que quiere rebotar en la media de 21 periodo. No lo sé, Rick. Arturo, muy bien. Gracias por el comentario, Arturo. Sí, al final estamos aquí para ayudarnos. Y para recordarnos muchas veces qué es lo correcto, ¿no? Y para compartir buenos y malos momentos. Y buenas y malas decisiones, ¿eh? Buenas y malas decisiones. Yo lo hago siempre cuando me equivoco. Ayer me equivoqué claramente en NE, creo que fue la acción. No tenía que haber entrado. Eso fue un error, ¿eh? Eso es verdad que ahí mi setup, como dije ayer, se daba al 70%, tío. Ahí no se daba. ¿Qué va, tío? Y Roblox fue stop. O sea, eso sí que fue. Roblox fue stop y ya está. No puedo. ¿Sabes? Ay, Dios.
Ah, oh, ya, MPL. Pues sí, la entrada era 65. Ese punto 50, qué bonito. Podéis buscar presión en 50 y entrar, ¿eh? La figura en 5 está bonita y en 15 también. Quizá un poquito extendida en minuto, ¿no? Mirad que es la quinta vela. Que venga a hacer el break en la quinta vela, pero mirad el volumen que está entrando. Mira, ahí aparece muy poca presión, ¿eh? No aparece presión. No aparece presión en 50, ¿veis? No aparece. 23, eso no es nada de presión, eso es una mierda de presión. Tienen que aparecer 200, 300. A lo mejor consume esta presión, se ancla un I100 y aparece un iceberg. Eso puede pasar, ¿vale? Pero de momento, en 50 no hay presión. De todas formas, la entrada era 65, ya aquí está muy extendida, ¿vale? Si descansa en 50 y tal, pues bueno, pues igual sí podemos buscar algo ahí. El 5 y el 15 están bonitos porque no han hecho mínimo de sesión. Bueno, el mínimo lo ha hecho ahora, pero no ha hecho la figura, no le han dado continuidad a la figura. Entonces, ese punto 50, si por aquí estrechara y tal, podría ser un bonito punto para meterlo otra vez. Te ha costado llegar al 50, tío. Yo leí stop de 20, fíjate, me hubiera aguantado el stop loss inicial. Pero es que esta acción es muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa, muy peligrosa, muy peligrosa. Disculpad un segundo, vengo enseguida, ¿vale? Voy al baño.
Hola, ya estoy aquí. Lo siento. Gracias por la espera. ¿Cómo vais? AMPL no quiere hacer nada ya, ¿no? ¿Y Spike, eh? Que para arriba, para abajo. ¿Y APP? Tengo aquí algunas que tengo que ver de vez en cuando. Perdón. Por el gas. RIVN. ¡Ey, Betón! ¿Qué pasa, Betón, tío? ¿Por qué nadie me ha dicho esto de Betón? Tía, está bonita, ¿eh? Stop 65, wow. 31.50 Betón. ¿Pero esto qué es lo que es? ¿Por qué nadie me ha dicho nada de Betón? 31.45. ¡Ey, ey, ey, Betón! Punto 50 short, esperando presión compradora. Stop 31.65. ¡Ey! Tiene un buen 5 y un buen 15. ¿Por qué nadie me ha dicho nada de Betón? Esperando presión compradora en Betón. Punto 50, punto 50, entra volumen, a ver, no aparece nada. Aparece algo, aparece un Nasdaq, 5400 sales en Petón. Todavía no. A ver. ¡Uy, va! Lo ha hecho. Bueno, lo han impreso enteras, ¿vale? Ha hecho el break, pero no se ha dado mi setup. Bueno, pues ha hecho el break y ahí está. ¡Ey, Yanelfi, ¿cómo estás? Alex Paul, ¿cómo estáis? Bienvenidos, hombre. Estamos viendo Petón, ha hecho un bonito break, pero de forma natural. Con poca presión, la verdad. Pero de repente se ha puesto ahí. El 5 y el 15 de Petón eran muy bonitos, ¿eh? Le ha faltado presión, eso sí. ¿Y APPN qué? Uy, va, también lo ha hecho sin presión. Y por Spritz. Pues nada, por Spritz. Vamos a ver si vemos algo interesante en las perdedoras. Que a lo mejor, oye, vemos algo antes de irnos, ¿no? ¿O qué? Vamos a verlo. Mira esta. También le ha costado FRSH. Pero al final algo ha hecho, ¿eh? Bueno, traders, bienvenidos. No sé si sois nuevos, si es la primera vez que nos veis. Yo me llamo Pablo Martínez, soy uno de los miembros del equipo de Trading Cero y estáis viendo aquí ahora trading en vivo y en directo. Lo hacemos aquí en este canal todos los días de 9 a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Así que os invito a que os suscribáis a este canal si no estáis suscritos todavía, ¿eh? Así que os invito a que os suscribáis porque vais a aprender un montón de trading. Os lo puedo asegurar. FSLI 20.00, wow. Y stop 14. Ey, ¿a ti qué te pasa, FSLI? Stop 14, a ver, limit 19.95. Ojo, que eran, parece que le quieren meter matraca a esta. 20.00, stop 13. No voy a ir con todo el riesgo de la operación. Ese 20.00 esperando presión. Bueno, mira, algo aparece, ¿eh? Todavía no, aparece. Estoy dentro. Stop, punto 14, 20.14. Oh, me la voy a jalar, me la jalo. Me la voy a jalar. Hoy va que me la jalo tú. Mira. La consumieron. No toda. Hostia. Hoy va. Me la voy a jalar, tío. ¡Qué hijos de puta! ¿Viste esto lo que? Mira todo el volumen que ha impreso. Hoy va, me la voy a jalar, tío. Qué pena. Bueno. Ay. No sé. ¡Ey! Lo rompió. ¡Ey! Espérate que lo rompió. Tengo el 1-1 en el 14. O sea, en el punto 14 sería punto 85, ¿vale? Para conseguir el 1-1 en FSLI. Que no sé, bueno, de momento ha consumido todo, incluso el rechazo también lo ha superado. Vamos a ver si le dan continuidad. De momento no puedo hacer nada hasta que llegue a 85, si es que llega, que no lo sé, Rick. Voy a preparar el stop en... Ojo, iceberg en 90, hostia puta. A ver... Iceberg en 90, un poquito de presión. Había algo oculto en 90, ¿eh? Lo superó y empezó a consumir la presión. Ahí está, un poquito de presión. Y algo oculto porque está imprimiendo y no consume. A ver. Ahí. ¡Ay, va! Lo rompió. 89, ok. Ajusto stop a break even. Con toda la posición. Vale, ok. Ajusto stop con toda la posición a break even. 20.00. Vamos a ver lo que es capaz de hacer esta. Estamos en la tercera vela. Buen 5, buen 15. Aparece un poquito de presión en 89. A ver si es capaz de romperla. Esta operación ya es gratis para mí. Esta es como la de antes, ¿vale? Entonces, si se da la vuelta, me da igual. Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar esta. Ni siquiera tengo el 1-1, ¿eh? Pero por precaución, porque esta tampoco es que vaya muy para allá de volatilidad, he ajustado ya esto para break-even, ¿eh? No tengo el 1-1, insisto, ¿eh? No lo tengo todavía, ¿eh?
Pues yo el 1-1 lo tengo en punto 85, ¿vale? Punto 86 tengo el 1-1. Pero ya he ajustado esto para break even. Si me saca el stop, pues para casa y ya está, no pasa nada. Mínimo de sesión 19.66. Hostia, tío, cómo la están castigando ahí a tope, ¿eh? Madre de Dios. Dios, la están castigando, no la dejan, no la dejan. La quieren bajar, pero la están manteniendo a lo bestia. Mirad todos los precios intermedios que hay aquí. La están manteniendo a lo bestia, tío, increíble, tío, increíble. Qué sinvergüenzas, tío, manipuladores. Hijos de putas. El stop, sí, el stop está bien, ¿no? 20.00. Sí, no, ya lo tengo en... Mira, mismo stop que AMPL, fíjate qué curioso, el mismo precio. Nada, yo estoy... Ahora mismo esta posición es gratis para mí. Si me saca el stop, me sacará en cero, ojalá. O en menos 10, menos 15 dólares, más o menos. Es que no tengo el 1-1 ni siquiera, ¿sabéis? Pero como yo sé que esta acción hoy no ha estado... En fin, ha estado un poco escasa de volatilidad. Pues tampoco voy a arriesgar todo el stop. Ni he ido con todo el riesgo en la operación, ¿eh? Porque el stop era 14. Le podía haber metido 700 shares. 600 shares. 600, 700 shares le podía haber metido. Y no lo he hecho, ¿eh? Porque sé cómo va esta acción hoy. Hey, AGL Trading, un abrazo. Chao. No, que va, tío. Un parcial, no, tío. Que va. Ni siquiera tengo el 1-1, es que no me puedo plantear. Me he planteado ajustar a break-even para que sea una operación gratis, pero un parcial no, tío. Y mira el spy ahora que acompaña. Hombre, no, tío. Un parcial no. Me parece... No, tío. Y voy con 500 shares. Que va, tío. Paso de quitarme un parcial. Mira Petón, tío. Qué bien lo han hecho en Petón. Qué bien lo han hecho en Petón. Qué bien lo han hecho. Pero lo hizo sin presión, ¿os acordáis? Qué pena. NOTV también está bonita, ¿eh? S2100. En diario, mirad qué diario tiene tan bonito. Mira qué diario tiene tan bonito. Está en caída, ¿veis? No hay ningún soporte, no hay nada por aquí que le impida seguir cayendo a S21. Estaba, además, es que de un diario está cayendo ya 1, 2, 3, 4, 5 días, tío, una pasada. Así que bueno, pues nada, pues eso. Hay que esperar. Y luego tenemos a eBay. Que también está muy bonita. Está muy bonita eBay. Y TOST, que es una que hemos comentado varias veces. TOST también está muy bonita, tío. Muy bonita. Muy bonita, sí señor. Petón es de las Spark basuras. LOL. Robert, para una pregunta. ¿Con 500 euros cada entrada? No, son 500 shares, Robert. Son 500 shares. No. Estos son 500 shares. Mira, yo he entrado con 500 shares, ¿vale? Son 500 acciones por el nominal de la acción, que ahora está en 19.85. Bueno, yo he entrado en 20, ¿vale? Para que te hagas una idea. He entrado con 500 shares por 20 dólares. Yo he entrado con 10.000 dólares a mercado. Esto no es apalancamiento, es buying power, ¿vale? Yo tengo un buying power de 80.000 dólares para entrar. ¿Vale? Y no he ido con todo el buying power, he ido con 10.000, fíjate. O sea, yo podía haber metido con muchísimas más shares. Lo que pasa es que mi gestión de capital y de riesgo, pues dice que lo haga así, ¿sabes? Básicamente, por eso lo he hecho así. Bueno, pues ahí está dándome el 1-1, casi. Sí, lo tengo ya el 1-1, ¿vale? En 83 lo tengo ya. Voy a mantener la posición. Si rompe 80, ajusto stop a punto 90, ¿vale? Voy a ir con toda la posición. Voy a hacer el trailing stop, pero sí, solo si rompe 80, ¿vale? Vamos a ver si es capaz de romper 80. Spy ha ayudado bastante a esta posición, ¿eh? Vamos a ver si es capaz de romper 80. Si no, pues nada, para casa y ya está. No aparece todavía presión. Bueno, aparece un BATI, un ICM BATI aquí en 80. Muy poca presión, no lo sé, Rick. El 5 está bonito. El 15 todavía está para hacer mínimo de sesión, para hacer la figura. En el 5 ya parece que la hizo, ¿no? Porque la figura en 5 es que está muy alejada, ¿no? No la pongo por no marear. ¡Ey! Mira, un HX en punto 80. Mira, 12.800 shares. Aparece presión en punto 80. Ojo, ¿eh? Ojo, que aparece presión en punto 80. Ojo. Me preparo el stop en 19.90. 19.90, por si rompiera el 80. Si rompe el 80, ajusto stop a 90, ¿eh? Eso también os lo digo. Vamos, lo tiene que romper. Si no lo rompe, mantengo la posición inicial. Con todo, voy con toda la posición y todo el riesgo a break even, ¿eh? Solamente hay que esperar y ya está. No podemos hacer mucho más. Así que eso es lo que hay.
¡Ey, ey, 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 ey! ¡Lo va a romper! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Hoy voy, voy, voy! Oh, ¡que lo rompe, que lo rompe! ¿Habéis visto cómo lo ha consumido todo? ¡Ojo, ojo, ojo, que lo rompe! ¡Ojo, ojo! ¡Oh, lo rompió! Muy bien. Bueno, ajustamos stop a 0.90. Ok, 19.90 stop, ¿vale? Ya vamos 10 céntimos por debajo de precio de entrada, de break-even. Aquí lo que pasa es que sería bonito que hiciera un spike fuerte y se fuera por 50, ¿vale? Sería muy bonito. ¿Sabéis por qué? Porque estamos en la quinta vela. Entonces, como no le metan volatilidad a esto ahora, me temo que me voy a jalar el stop en 90, el stop de protección en 90, ¿vale? Porque ya está muy extendida. Está muy extendida. O hace un spike fuerte ahora y se va por mínimo de sesión, o esta posición es que tiene que corregir, ¿sabéis? O sea, a mí me encantaría que no, pero es que tiene que corregir. Yo voy con toda la posición y tengo stop en 19.90, así que ya está. ¡Oh, tío! La van a rechazar. Sinvergüenzas, tío. Oh, va a ser stop de protección. Bueno, es que tiene. Me la jalo, me la jalo. Vale, ok. Bueno, Teides, pues bueno. Hemos ido con toda la posición manteniendo nuestra estrategia y estoy satisfecho, la verdad. Hombre, una pena porque íbamos con 500 sares, ¿eh? Eso también os lo digo. Pero es que la volatilidad de FSLI no era la volatilidad de AMPL. Eso también os lo digo. Así que ahora sí ya está, evidentemente, la última operación de la sesión. Termino mi sesión de trading de hoy con dos operaciones. Una positiva, o sea, perdón. Bueno, sí. Una en cero y otra negativa. 43 pavos arriba, que son en comisiones, es que he entrado muy fuerte, ¿vale? Entonces las comisiones van a ser unos $12 más o menos. Así que bueno, pues yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? Hemos terminado con poco positivo, oye, pero ahí está. Qué pena que no le hubieran dado más recorrido a FSLI, pero bueno, el trade lo vimos bien, se dio nuestro setup, le metimos y oye, pues algo arañamos, ¿no? Y una pena también en AMPL, yo creo que FSLI ha sido gestionada perfectamente, o sea, no tengo nada que decir. Y AMPL igual, ¿vale? Me dio el 1-1 y decidí ajustar stop a break-even con toda la posición, eso hice, y oye, pues al final nos sacó en cero, una operación gratis, pagamos las comisiones y ya está, ¿no? Que son pocas. Las asumo y se acabó. Ey, FSLI, como te vayas abajo ahora, voy a por ti, te estrangulo, ¿eh? Traders, pues ya está, no hay más que hacer, ya está, hasta aquí hemos llegado hoy. Sesión de trading en positivo, está bien, la verdad es que me he sentido muy bien. No me pesan los 4 días que llevo negativo, ni mucho menos, porque la gestión que estoy haciendo yo creo que es la correcta, la de siempre, básicamente, la que me ha permitido estar estos 3 últimos meses en positivo, y estoy bastante satisfecho, sinceramente. Así que gracias, Mariano. Sí, está bien la jugada. Hombre, ¿sabes lo que pasa, Mariano? Que cuando vas con 500 shares... Vamos a ver. Cuando vas con 500 shares... Le tienes que sacar medio objetivo a la posición, por lo menos. ¿Sabes, tío? Porque vas muy cargado. Entonces, digamos que... Pues ya está. Pues hemos terminado casi en cero. Hemos sumado, desde luego. Pero hacerte un cuarto de objetivo con 500 shares, pues no. O sea, no. Con 500 shares... Tienen que hacerte por lo menos medio objetivo diario, si no, es como que tal. Pero efectivamente, Mariano, todo suma, tío, todo suma, y esa es la clave. La clave es seguir tu plan, esperar tu setup de entrada y operar de la mejor forma que puedas, ¿vale? Ya está, es que no hay más, ¿vale? Una lástima porque, bueno, podría haber sido sesión de objetivo con AMPL, pero satisfecho, la verdad es que muy satisfecho. Traders, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Leo, Blind755, Juan Fernández, Leo, Desmo Jorge, Marco Semi, Cristian, Daniel Sánchez, Mariano Ferreira, Diego Mauricio, muchas gracias a ti, Diego, por estar ahí. Cisco Camarillas, un abrazo fuerte, crack. Iván, sumar y sumar, efectivamente. Carlos González, por un tinto y a dormir. Eso, una cerveza mejor, tío. Pedro 00, un abrazo fuerte. Balmori, Albertini... El torito por haber ganado... No, hombre, el torito... Escucha, el torito sale cuando son operaciones épicas.
o son operaciones o días épicos. Pero es que hoy no ha sido ninguna operación épica, la verdad. O sea, han sido operaciones, pues vale, pues ya está. Operaciones de trading que hemos hecho, las hemos hecho bien y ya está. Ni más ni menos, ¿vale? Traders, muchísimas gracias a todos por estar ahí, de verdad que sí. Os envío un abrazo fortísimo. Nos vemos, recordad que tenéis un curso de trading gratis en nuestra web, tradingcero.com, y aquí abajo en la descripción del vídeo. Nos vemos mañana, aquí en 9:11 de la mañana, hora local de Nueva York. Traders, un abrazo muy fuerte. Espero que tengáis buena sesión de trading. ¡Chao!